Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la segunda parte de la jornada del día de hoy de CIFA 2020. Dando inicio a la programación del día de esta tarde, el día de hoy, les presentamos el tema Emprendimientos y la influencia en las decisiones del consumidor, que estará a cargo del expositor argentino Gustavo Adamowski. Gustavo es doctorando en Ciencias Empresariales y Sociales. Ha cursado la maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional y ha seguido posgrado en Neuroeconomía, Modelos de Decisión y Toma de Decisiones en la Universidad Favaloro, Argentina. Su formación de grado es licenciado en Marketing. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina. Es director del Instituto de Estudio e Investigación en Ciencias Empresariales, director de la Licenciatura en Dirección de Negocios, profesor titular de diferentes materias a nivel de grado y posgrado, profesor invitado en universidades iberoamericanas y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, miembro activo de la Red Radar, Red Latinoamericana para la Investigación de Competitividad de las Pymes y el Desarrollo Sostenible. Ha trabajado con grandes empresas y pymes, brindando diferentes tipos de servicio, tanto en Argentina como en otros países de Iberoamérica. Es especialista en estrategia, marketing, economía conductual y neurociencias aplicadas a la toma de decisiones. Como speaker, ha dado diversas conferencias en varios países de habla hispana, tales como Argentina, Colombia, España, Paraguay, Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana, entre otros. Antes de darle pase a nuestro conferencista, permítanme recordarles, darles unas pequeñas indicaciones. Cualquier pregunta que desean llegar a todos nuestros expositores, lo estarían canalizando a través de mi persona, por lo que les agradeceré, me escriban por la opción de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Sin más preámbulo, recibamos a nuestro ponente, Gustavo Adamowski. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar nuevamente en Perú. Como siempre digo, es mi segunda casa. En este caso de manera virtual, pero no dudo que en algún momento volveremos de manera presencial. Bueno, voy a compartir pantalla. Así tienen que, voy a marcar para ver el tema de los videos. Así lo podemos ver. Perfecto. Y contarles un poco de inicio, ¿no? De qué va a tratar esta conversación. Como bien dice el título, me parece que hay un factor muy, muy importante que los emprendedores, en verdad todo negocio, ¿no? Y todo el tipo de empresa, no importa el tamaño, debe comprender cómo los consumidores tomamos decisiones, ¿sí? Digo tomamos porque si bien estamos hablando desde el punto de vista del emprendedor, tenemos que también entender que todos somos consumidores. Voy a hacer una breve introducción que me parece interesante porque es una corriente que está muy, muy, muy fuerte ahora, hablando sobre neurociencias aplicadas al marketing, pero muy, muy breve. Y lo mismo, voy a hacer una breve introducción al marketing porque quizás haya algunos del otro lado que no hayan cursado la materia o que no ni siquiera lo hayan conocido, al menos para poder nivelar en ese sentido y después avanzar de lleno con el contenido que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Y hablando en términos de neurociencias, me voy a basar en un neurocientífico muy, muy conocido que se llama MacLean, que él en sus estudios, en sus investigaciones, lo que encontró es que dentro de nuestra cabeza nosotros tenemos tres cerebros, ¿sí? Que tienen la evolución de la especie. Hoy está discutido si eso tiene que ver con la evolución de la especie o no, pero de lo que nosotros buscamos es indiferente, que esos núcleos de órganos se organizan de esa manera y cumplen la función que vamos conversando ahora. Tenemos un primer cerebro, ¿sí? Que es el cerebro reptiliano, que tiene que ver básicamente con
cuestiones de supervivencia. Ahora lo vamos a ampliar. ¿Sí? Los voy a mencionar básicamente. El segundo es el cerebro límbico. El cerebro reptiliano está justo donde termina nuestra columna vertebral. Y el cerebro límbico, o emocional, o algunos lo llaman mamífero también, es un cerebro que está en la parte media, ¿sí? Que nuclea órganos muy, muy, muy importantes. Y por último tenemos el neocórtex. Ahora vamos a mencionar cada uno. El cerebro reptiliano, fundamental para la toma de decisiones con este cerebro reptiliano. Piensen ustedes en este momento, no están, no todos estamos respirando, ya sé que es una obviedad, pero nadie está pensando en este momento, a ver, respiro, expiro, nadie lo está haciendo, le sale naturalmente. Nuestro cuerpo en este momento está regulando la temperatura, pero no tenemos un termostato en el hombro y decimos, a ver, subímelo 2 grados, bajámelo 1 grado, lo hace solo. Y eso lo hace el cerebro reptiliano. Fíjense lo importante, ¿no? De este. Su micrófono está apagado, Gustavo. No se le escucha. ¿Ahora sí me están escuchando? Ahora sí. Perfecto, sí, se apagó solo. No ha salido. Bien, les comentaba, el cerebro límbico lo llama mamífero porque de los mamíferos para arriba lo tenemos todos. De la misma manera que el cerebro reptiliano se lo llama de esa manera porque de los reptiles para arriba lo tenemos todos. No voy a hablar mucho de este ahora porque lo vamos a ver durante toda la presentación. Y por último, lo que es el neocórtex, ¿sí? ¿Vieron cuando nosotros vemos una imagen de un cerebro que vemos todas esas arruguitas arriba de la cabeza? Bueno, ese es el neocórtex. Está todo arrugadito porque si lo desplegamos mide 2 metros cuadrados. Ese es el cerebro típico de la especie humana, ¿sí? Es el que nos diferencia de otras. ¿Por qué? Porque nos permite razonar, nos da el lenguaje, hacer los cálculos matemáticos. No somos los únicos que lo tenemos. También los tienen los simios, también los tienen. Habrá que preguntarle a ellos qué es lo que piensan. Bien, con esto me cierro esta primera parte introductoria de neurociencias y también vamos a dar una lección de marketing de 20 segundos o un par de minutos, no mucho más. Pero sepan entender que el marketing es muchísimo más, ¿no? De hecho, es una carrera que dura 4 años, así que cursándola todos los días. Pero bien, básicamente lo que hace el marketing es, en principio, detectar necesidades, básicamente para estimular determinados deseos. Para eso desarrolla una oferta. Cuando hablo de oferta, no es un descuento, sino qué es lo que le vamos a estar dando al consumidor, básicamente para satisfacer una demanda. Fíjense lo rápido que vimos de qué se trata el marketing, ¿no? Claro. Gustavo, ¿me escuchas? El marketing, ¿sí? Se entrecorta tu voz. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento, a ver si. Sí. Ok. Uh-huh. A ver si se pierda tanto. ¿Sí? Ya, yo te voy avisando si vuelve a suceder. Sí, se te escucha. Okay. Dale, muchas gracias. Estaré atento, gracias. Les decía, hablamos del concepto de necesidades y muchas veces, sobre todo quienes no están en el marketing, sostienen que las necesidades se pueden llegar a crear. En realidad las necesidades son preexistentes, ¿sí? Nosotros no podemos crear necesidades, eso lo dice la psicología. El tema es que a veces se confunde el concepto de necesidad con necesidad básica. Entonces yo digo, bueno, me tengo que vestir, ¿no? ¿Qué necesidad satisface? Y desde lo básico, bueno, en principio no andar desnudo por la vida, que no está muy bien visto, pero aparte, ¿sí? Darme abrigo. Pero más allá de eso, si fuera solo por la necesidad básica, con tener yo 2 pantalones y 2 camisas sería suficiente. Mientras uso una, pongo a lavar la otra y cuando se me ensucia, hago el cambio. Es más, podría tener 2 túnicas y con eso sería suficiente.
Sin embargo, si voy a la casa de cada uno de ustedes, me voy a encontrar con que tienen más de dos pantalones, dos polleras, dos camisas, varios pares de zapatos y demás. Evidentemente elegimos por alguna otra razón. Pero lo que sí podemos crear son los deseos. Y la línea es muy fina. Digo, ¿cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? Es la forma que toma la necesidad. El deseo es esa forma que toma la necesidad. Para ponerlo en palabras simples. La necesidad sed es preexistente. Pero si yo soy Coca-Cola, lo que quiero es que cuando tengas esa necesidad sed, desees una Coca-Cola. Esa es la diferencia entre necesidad y deseo. Y nosotros desde el marketing sí podemos operar a nivel de deseo. Por eso me parece que es fundamental para los emprendedores comprender esta diferencia entre necesidad y deseo. Y por último, yo les hablaba del concepto de oferta, ¿no? Pero me voy a centrar en un concepto en particular que es el de experiencias. Porque hoy básicamente de lo que estamos hablando es de experiencias. El consumidor compra experiencias. ¿Y qué es esto de la experiencia al marketing o las experiencias en general? Voy a trabajar algunos ejemplos que van a terminar siendo muy claros. Starbucks, por ejemplo, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes lo conoce. Starbucks, les voy a poner un ejemplo de Argentina. Cuando Starbucks desembarca en la Argentina, hace ya mucho tiempo, lo hace en un shopping muy, muy grande, muy conocido. Y el día de la inauguración, a la mañana, cuando se inauguraba, había 7 cuadras de cola. 7 cuadras de cola para tomar un café, porque el último de la fila lo debe haber tomado a las 9 de la noche, estimo yo, ¿no? Aparte se habrá sumado gente. Claramente no, iban a vivir la experiencia Starbucks. Aquel que ya había viajado y lo conocía quería revivirlo, y aquel que no había viajado quería ver de qué se trata, pero no era para tomar un café. De hecho, a quienes les gusta el café saben que Starbucks no es el mejor café, ¿no? Pero sí es un lugar agradable, yo lo uso casi como de oficina, a veces me reúno ahí. Buena música, es un lugar cómodo, aire acondicionado, buena señal de Wi-Fi. Digo, voy a vivir la experiencia Starbucks a pesar de que no me pido café. Me termino pidiendo algún jugo o algo por el estilo. Y les voy a mostrar otro ejemplo. Quizás muchos no lo conozcan. Esta Imaginarium es una red de jugueterías internacional. Tuvo algunos problemas financieros en los últimos años, pero no tiene nada que ver con el ejemplo. Y en todos los lugares, en todos los locales, si quieren, cuando cortemos esto, una vez que terminemos el día de hoy con este ciclo de conferencias, búsquenlo en internet, busquen imágenes, van a ver que en todas las jugueterías se da algo que están viendo ustedes en este momento. Hay 2 puertas de ingreso, una grande y una chiquita. ¿Sí? Se imaginarán para quién es la chiquita, ¿no? El chico ve esa puerta y dice, esa es mía, entra y sale 20 veces. Bueno, yo por más que quiera, creo que ni agachado entró por ahí. Pero igual no lo intentaría. Esa es la puerta de los chicos. Entonces, desde el momento en que el niño entró a la juguetería, ya siente que está en su lugar. Ya vive una experiencia. Y el segundo elemento es aún más letal para los padres, tíos, abuelos, hermanos mayores, primos. Y es que a los chicos les permiten usar los juguetes adentro de la juguetería. O sea, el chico agarra el juguete y lo usa. Imagínense ustedes después de 10 minutos de que el chico usó el juguete, cómo hacen para decirle, bueno, vamos, y no comprárselo. Es casi una misión imposible. La empresa ya tiene calculado cuánto pierde, por qué se ensució, por qué se rompió. Igual vende muchísimo. Y lo que le hace es vivir la experiencia. Entonces, otro consejo desde el lado de los emprendimientos, piensen en las experiencias del consumidor. ¿Qué experiencia le van a hacer vivir al consumidor? Y acá yo les hablé de 2 servicios, ¿no? Pero me gustaría ir al producto porque también se puede trabajar desde el producto. No sé si conocen el ketchup Heinz, probablemente muchos sí, o todos, pero no deja de ser un ketchup, que desde el diseño del producto, la verdad es que es muy atractivo. Al menos a mí me parece muy, muy atractivo, los colores, el logo, pero esto es diseño del producto. Vino una persona con una mente brillante, y van a ver por qué, una mente brillante, que observó el comportamiento de los consumidores y diseñó una experiencia. Y ustedes me dirán, bueno, no sé qué tan brillante. Lo único que hizo fue darlo vuelta
y ponerle la etiqueta al revés, ¿no? Claro, pero esta persona lo que observó es que nosotros todos, ¿no?, cuando nos quedaba ese último poquito en el pote, estábamos dándole a ver si saliese ese poquito que quedaba en el fondo, y dijo, y si lo damos vuelta, ¿no?, y eso queda ahí abajo, y con eso trabajó desde el punto de vista de la experiencia. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? Digo, no hace falta tener grandes técnicas para observarlo, simplemente observando al consumidor. Digo, yo con esto no estoy proponiendo modificar todos los parques de la ciudad porque tiene que ver con una cuestión arquitectónica, ¿no? Pero el consumidor nos va señalando, me dice, mira, ese camino que me hiciste no me gusta, a mí me gusta por acá. Pobre, no le vamos a echar la culpa a esa persona que está caminando por ahí porque ese camino debe haber sido hecho por miles y miles de personas que circularon, ¿no? Pero nos van dando pistas. Nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que observar realmente qué es lo que ocurre. Fíjense este estudio que lo hizo una compañía, una consultora muy conocida a nivel internacional que se llama Bain & Company, que lo que hizo fue consultarle a los CEOs, a los grandes, a los más importantes, ¿no?, referentes de las empresas, si ellos creían que estaban dando una excelente experiencia al consumidor. El 80% dijo que sí. Cuando yo vi esto me sorprendí por el otro 20%, dije, me imaginé, ¿no?, la situación en la cual iban y le preguntaban, ¿su empresa brinda una experiencia superior? No, no, la nuestra es pésima, y me encanta que sea pésima, ¿no? Me resultó raro, porque dije, bueno, aunque sea, se la deberían creer, ¿no? Pero lo interesante de esta investigación es que esta consultora se da vuelta y le hace la misma pregunta a los consumidores. Bueno, la pregunta es la inversa, ¿ustedes están recibiendo una buena experiencia? Y el resultado fue este. Solamente el 8% estaba de acuerdo. O sea que ese 20% que a mí me confundió un poco tenía razón, y de este 80%, que eso es lo más grave, el 72% estaba convencido de que brindaba una excelente experiencia y no era así, el consumidor no la percibía. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar, y este es otro elemento que me parece fundamental y lo vamos a desarrollar ahora, sobre la idea de percepción, percepción del consumidor. Entonces vimos algunos conceptos claves, deseo, experiencia, y le agregamos percepción. Veamos cómo funciona la toma de decisión, ¿sí? Imagínense, bueno, este es el logo de mi universidad, imagínense que nosotros queremos acercarnos al potencial estudiante o al estudiante. Cuando pensamos en toma de decisión, generalmente pensamos en estímulo, toma de decisión. La empresa envía un estímulo, en este caso una universidad envía un estímulo, y del otro lado alguien toma una decisión. Pero lo importante es lo que pasa en el medio. ¿Y qué pasa en el medio? Cualquier estímulo que nosotros mandemos entra al cerebro a través de los sentidos. Y dado que todos tenemos los 5 sentidos los mismos, salvo que tengamos alguna dificultad particular, ¿sí?, todos estamos viendo lo mismo, escuchando lo mismo, en este caso vemos el mismo logo. Pero algo pasa que hace que percibamos diferente, ¿sí? Que a alguien le parezca buenísimo y otro le diga, no, esto es pésimo, no sé, vemos la misma computadora o tenemos como referente una marca, Asus, y uno dice, sí, es excelente, y otro te dice, no, es pésima. Y estamos hablando de lo mismo, pero la percepción es diferente. Esa percepción genera una emoción y recién ahí viene la toma de decisión. Fíjense que lo importante es lo que está en el medio, ¿no? Más allá del estímulo y la decisión. El problema es que los sentidos y la percepción se llevan a las trompadas. La verdad es que una cosa es lo que vemos, por ejemplo, y otra cosa es lo que percibimos. Y si dudamos de eso, yo les voy a mostrar un video que tiene que ver con el sentido de la vista. Tomo el sentido de la vista primero porque en este ámbito es el que más fácil me resulta mostrar, ¿no? Pero más allá de eso, es un sentido en el cual nosotros creemos y mucho. Decimos ver para creer, si no lo veo no lo creo. Les paso el video y después lo charlamos. Observe la imagen de su pantalla. Tenemos una pregunta para usted sobre estos dos cuadrados. ¿Verdadero o falso? El de arriba es de un gris más oscuro que el de abajo. Bastante obvio, ¿no? Bien, quizás no. Porque la respuesta es falso. Observe esa ilusión otra vez. Si lo desea, intente sostener una de sus manos y bloquear esta sección de la imagen.
si le cuesta verlo, lo ayudaremos. Qué locura, ¿no? ¿Diferente? Igual. Me asustas, amigo. ¿Qué ocurre? Dinos. ¿Cambiamos la superficie? ¿Qué está cambiando? Nuestra percepción. Nuestra percepción está cambiando. ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si lo comprendiéramos, entenderíamos cómo funciona el cerebro. Bien. La importancia, entonces, de la percepción, ¿no? No es lo que nosotros pensemos. ¿Sí? La percepción es la realidad. Si el consumidor percibe que la marca es mala, la marca es mala. No importa que tengamos el mejor producto, que tengan los mejores componentes, es malo. Va a competir con los productos malos, va a haber que ponerle un precio malo, a menos que logremos modificar esa percepción. Y es importante, desde la comunicación, ¿no?, entender cómo se percibe, verlo con los ojos, ¿no?, del consumidor, con cómo lo percibe, porque justamente, vuelvo a repetir, esa va a terminar siendo la realidad. Y básicamente lo que nos interesa es diferenciarnos, ¿no?, a través de la percepción. Lo que nosotros buscamos para que, no sé, el emprendimiento que ustedes desarrollen tenga éxito es diferenciarse de la competencia. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuerte en esto de la atención selectiva. ¿Cómo lograr que el segmento al cual yo me dirijo me preste atención? Con lo que vemos viendo hasta ahora, ¿no?, me permito decir y utilizar un término que no sé si existe, pero lo podemos acuñar, que es el marketing emocional, ¿no? Apuntar a las emociones del consumidor, justamente porque la emoción es la que lleva a la toma de decisión. Y en ese sentido, ¿no?, acuérdense que nosotros habíamos mencionado el concepto de deseo, que me parece fundamental, ¿no? La emoción lo que genera es un sentimiento y eso nos lleva a un deseo. Yo les voy a mostrar una publicidad, en verdad dos, pertenecen a la misma, es una saga. Van a ver una cortita, es un poquito más aburrido, espero que me tengan paciencia, pero me interesa más que nada la segunda. Se van a dar cuenta, porque hay un corte ahí en el medio, se pone negro y aparece después el protagonista viendo por la ventana. Pero bueno, les muestro el video y después vamos a hacer un desglose, ¿no?, de todo lo que está pasando en ese video para llevarlo al plano de lo que es la psicología y las neurociencias. Frío. ¿Quieres una porrita? ¿Están recién hechas? No, deja. Si ya casi me ha acabado el café. Me voy a ir yendo, que hay cosas que hacer. Anda, cóbrate. No sé si tengo cambio. Espera un momento. Manu, ¿quieres un décimo? Hoy no, Antonio. Quizá más adelante. De todas formas, no creo que nos toque. Yo lo decía por la ilusión. Manu, no la pierdas. La ilusión, digo. ¿Qué pasa? Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Si es que para una vez que no compro. Pues ya está. No lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Ponme un café. Un cafelito.
cafelito. ¿Qué? Después de esta cerrarás, ¿no? No voy a cerrar, ahora que estos me van a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienen. Míralo, míralo. Antonio, cóbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. Antonio. South of the river, face alone in the heart of the winter, and this will celebrate. This will celebrate. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Bien, bueno, vieron que genera una emoción, ¿no? Yo no sé si cuando pensaron la publicidad, los publicistas lo hicieron con esta intención, pero yo voy a. Sí, sin la intención de generar una emoción, ¿no? Pero voy a desglosar algunos elementos, hay muchos más, seguramente quedarán para alguna charla más adelante, pero algunos elementos que podemos sacar como conclusión de esta publicidad. Y en principio las emociones se contagian, ¿no? Uno ve algo que emociona y se emociona también. ¿Por qué? Bueno, hay un descubrimiento que son las neuronas espejo. Nosotros tenemos un grupo de neuronas que un científico italiano las descubrió, haciendo estudios en simios, y que las llamó de neuronas espejo. ¿Vieron cuando uno ve una publicidad, no sé, una película que de esas que nos hacen llorar en serio, ¿no? Y uno se pone a llorar. Y no sé, imagínense que estoy llorando y pasa mi hijo y me dice, ah, no llores, es una película, no está pasando de verdad. Y yo ya sé que no está pasando de verdad, y sé que es una película, pero me emociono y lloro, ¿sí? Ahí en ese momento están trabajando las neuronas espejo. Por lo tanto, sepan ustedes, cuando estén interactuando con sus clientes, ¿sí?, que sus emociones se transmiten. Es importante entenderlo porque su cliente eso lo va a percibir. Y aparte se contagian. Recordamos lo que nos emociona. ¿Por qué? Porque se generan sinapsis más fuertes. ¿Qué es esto de la sinapsis? Nosotros tenemos muchas neuronas, pero por sí solas muchos no sirven. ¿Cuándo sirven? Cuando empiezan a empezar a trabajar juntos. A esa se la llama sinapsis, ¿sí? Y si encima esto está contado a modo de historia, como funciona acá, probablemente nunca nos olvidemos. Las sorpresas inesperadas causan mucha más satisfacción que las esperadas. ¿Por qué? Porque aumenta la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor. Estas neuronas, cuando se comunican entre sí, lo que se mandan son neurotransmisores. Hay eléctricos, hay químicos, no vamos a entrar en la cuestión técnica, pero hay un neurotransmisor que es químico, que es la dopamina, que está asociada a los centros de placer. Si nosotros lográsemos incrementar el nivel de dopamina de los clientes a través, por ejemplo, de sorpresas inesperadas, esa dopamina aumenta y el cliente siente más placer. Básicamente actuamos por dos cuestiones. Por el temor a que ocurra algo malo, en este caso la publicidad es: no dejes de jugar porque te lo perdés, ¿sí? Seamos sinceros, acá se lo ve muy, muy simpático a Antonio, le guardó el billete, pero en la vida real eso no suele suceder. La publicidad lo que marca es eso, ¿no? Ojo, no dejes de jugar porque nadie te lo va a estar guardando. O con la esperanza de que ocurra algo bueno, ¿sí? Son los dos elementos. También vemos en esta publicidad, y es algo muy importante, nosotros cuando consumimos y elegimos determinadas marcas, muchas veces tiene que ver con el temor a ser juzgados. Tomo por caso, bueno, acá en la Argentina se consume vino, ¿no?, como bebida casi nacional, el vino tinto. Y mucha gente durante la semana con su familia toma una marca determinada, pero si viene gente, compra alguna más cara. Y uno podría decirle, pero ¿por qué no tomás la de todos los días si a vos te gusta? Y porque la verdad es que no queda bien, ¿no? Entonces tenemos ese temor a ser juzgado. Lo mismo cuando compramos una marca de ropa o una marca de zapatillas. Acá se lo ve cuando él observa por la ventana y no quiere ir directamente al lugar. Y vemos otro concepto que hoy está muy presente con el tema de las redes sociales, que es el FOMO. Que la traducción sería el temor a perderse algo, el miedo a perderse algo. Justamente la publicidad
juega con el FOMO. ¿Sí? Esto de no dejes de jugar a ver si te lo perdés. Fíjense que es un producto muy difícil de vender, porque si yo vendo una camisa y le digo a la persona, mirá, con esta camisa te vas a ver más lindo, y él se ve más lindo, genial. De hecho, me pasa a mí cuando yo compro. No sé si me veré más lindo o no, pero me siento más lindo. Ahora, una lotería me promete un premio al cual, con suerte, le cumple el sueño a uno entre millones. A todos los demás los defrauda. Por lo tanto, es un producto muy, muy complejo de comercializar. Bien, para ir cerrando, así cumplimos con el tiempo adecuado, digo, prácticamente todas, y si pensamos en términos de decisiones de consumo, ¿sí?, las hacemos de manera inconsciente, las hacemos con ese cerebro emocional. No somos 100% racionales al tomar las decisiones. Más es al revés. Nosotros tomamos decisiones a partir de nuestro cerebro emocional y después las justificamos desde el cerebro racional, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con las decisiones de consumo. Por último, entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros clientes se sientan mejor con ellos cuando acudan a nosotros, cuando acudan a nuestra empresa, a nuestra marca, quieran comprar nuestro producto y demás? La intención no es convertir a esto en un grupo de autoayuda, porque no es mi perfil y no es mi estilo. Digo, estoy lejos de eso. Pero básicamente hacernos felices. Digo, el consumidor tiene que terminar estando feliz con el producto y con la marca que consume. Y ese es el gran desafío de los emprendedores, porque en muchos casos conocen del producto, consiguen los recursos financieros, pero lo que les termina faltando es la cuestión más estratégica, más de comprender al consumidor, más de saber cómo llegar de mejor manera a él. Para cerrar, recuerdo algunos conceptos que me parece muy importante que tengan grabados. Deseo, percepción, que me parece muy importante. En el marketing, la percepción es lo que importa, la percepción es la realidad. Apuntando un concepto del deseo y trabajar fuertemente sobre las emociones, ¿sí? El consumidor toma las decisiones a partir del cerebro emocional. Bien, creo que cumplí perfecto con el tiempo, pero me encantaría escuchar si las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Si quieren, ahí tienen mis datos, obviamente, por si quieren después escribirme y hacerme alguna consulta. Soy un amante de esto, por lo tanto, ya quedamos en contacto de aquí en adelante para lo que ustedes deseen. Muchas gracias, Gustavo, por tu exposición. Tenemos aquí unas preguntas. Actualmente, la publicidad utiliza al neuromarketing como fuente para la publicidad. Es así que se ofrece, por ejemplo, el champú que te hace crecer el cabello o el desodorante que te protege 24 horas. ¿Podría en algún momento caer esto en publicidad engañosa? Sí, y es un gran riesgo, digo, en principio porque no es ético, y al menos desde mi punto de vista, la ética es fundamental en los negocios. Y aparte porque uno genera expectativas que después no puede cumplir, por lo tanto termina siendo peor. Cuando el consumidor compra un shampoo que hace que no se le caiga el pelo y después se le cae, claramente se ve defraudado y probablemente termina hablando muy mal del producto. Lo mismo con un desodorante que no dure 24 horas. Por lo tanto, sí es un riesgo. Más allá de lo que el consumidor espera y percibe, uno tiene que tener un producto que cumpla con esas expectativas, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental. Muy bien. Una alumna nos escribe y le pregunta, ¿cómo un joven emprendedor puede aplicar el marketing sentimental como base fundamental al lanzarse al mercado por primera vez? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es entender a quién se está dirigiendo, ¿no? Saber, tener muy claro cuál es el segmento de público al cual se dirige. ¿Por qué? Porque cada uno va a estar esperando algo distinto. Y todo emprendedor tiene que saber que se va a dirigir, al menos en un principio, a un segmento chico. Y tiene que aceptar que esa otra gran mayoría no les va a comprar. Y está bien que eso suceda, no está mal.
Lo que uno tiene que entender entonces es saber muy bien a quién se dirige y a partir de eso, ¿no?, comprender cómo siente, qué piensa, qué escucha y demás, y a partir de eso empezar a generar su estrategia de marketing en general, ¿no?, pero hablando en este contexto, tal vez quizás un poquito más de comunicación, de cómo llegarle, ¿no?, a la mente del consumidor. Pero creo que la base esencial es tener muy, muy claro las características de ese segmento de público al cual se dirige y asumir que hay que sacrificar segmentos de público que sin dudas no nos va a consumir. Nos hablaste de las neuronas espejo. Por aquí preguntan, sí. Si, ¿cómo se pueden mejorar las estrategias de marketing tomando en cuenta a las neuronas espejo? Bueno, yo creo que eso, y acá me voy a ampliar más allá de lo que es publicidad, ¿no? Porque acá yo lo que les mostré es una publicidad, pero cuando hablamos de marketing abarca mucho más que la publicidad. Entre otras cosas, digo, en toda comunicación, que sea publicidad, comunicación personal, mail, lo que fuera, tenemos que entender claro el concepto ese de las neuronas espejos. Si yo estoy hablando con alguien, tengo que transmitir una sensación que esté buscando transmitir en ese momento. No siempre la sensación es de alegría, de llanto, hasta puede ser una sensación de temor. Yo qué sé, si yo vendo una alarma o vendo una puerta blindada para una casa, quizás lo que estoy tratando de, por el lado donde voy a venderla, es por el temor a que ocurra algo malo, ¿no? Y debería tratar de trabajar desde ese lugar. Pero sepan que cualquier cosa que hagan, la forma en la que hablan, el tono de voz que utilicen, los gestos que ustedes hacen y demás, son percibidos del otro lado y generan una emoción del otro lado. Para que ustedes se den una idea, en muchos call centers, que es un trabajo realmente estresante, a muchos de los que atienden los call centers tienen un espejo delante y mientras hablan les hacen sonreír, que ellos se vean sonriendo, porque hasta se sostiene que el tono de voz, cuando uno tiene una sonrisa, por más que sea por teléfono, se percibe del otro lado. Por eso es importante prestarle atención a todo ese lenguaje, incluso más gestual, corporal, ¿sí? Y bueno, obviamente si estamos hablando de una publicidad, generar la emoción que uno está buscando. Bien, Gustavo, gracias. También nos hablaste del neuromarketing. Bien, ¿qué estrategias de neuromarketing o herramientas nos recomiendas utilizar en una pequeña empresa? Mira, yo creo que básicamente, yo hoy en día estoy relacionando mucho, de hecho mis últimas charlas están más orientadas a cuestiones de psicología, ensamblando lo que es las neurociencias con la psicología. Digamos que a través de las neurociencias podemos descubrir muchas cosas, pero hay otras cuestiones que solo las puede descubrir la psicología, que están en esa caja negra, ¿no?, que por más que nos metamos en una cámara de resonancia magnética funcional, el neurocientífico no va a ver nada. Yo creo que lo más importante, o al menos hay dos cuestiones que son muy importantes. Una, que es esta de las emociones, que ya lo hablamos largamente, por lo tanto no voy a ampliar mucho más. Pero el segundo elemento, que está más relacionado con la psicología, es trabajar sobre el concepto de los sesgos cognitivos. Esto da para otra charla, mucho más profunda, pero simplificándolo, los sesgos cognitivos, nosotros cuando tomamos decisiones buscamos atajos, ¿no? Y justamente no son atajos racionales, son más emocionales. Y en esa búsqueda de atajos solemos equivocarnos en algunas cuestiones. Podríamos pensar, bueno, ¿yo cómo sé para qué lado se va a disparar el consumidor si es que se puede equivocar? Bueno, pero esos sesgos cognitivos se suelen repetir en casi todas las personas. Por lo tanto, si conocemos cuáles son los sesgos cognitivos asociados a mis productos, a mi marca, a mi mercado, tengo muy, muy claro cuáles son los errores que puede llegar a cometer el consumidor al tomar una decisión. Desde ese lugar yo debería ayudar para que tome una mejor decisión. Y como último elemento relacionado con esto, y tal vez si le interesa la lectura a quien lo preguntó o al resto, hay un libro que se llama Natchez, que se llama Un pequeño empujoncito, que es un autor que ganó un premio Nobel de Economía, que tiene que ver justamente con esto de los sesgos cognitivos y cómo influir positivamente en la toma de decisión de los consumidores.
Bien, Gustavo, gracias. Hay una pregunta aquí interesante que le realiza Araceli. Dice así: ¿considera que al iniciar un emprendimiento debemos contar con un storytelling para que nuestros consumidores se impacten en ellos y se genere marketing emocional? ¿Eso sería la clave para acercarnos mucho más hacia los consumidores? Sí, es muy difícil decir la clave, ¿no? Porque hay muchos elementos a tener en cuenta. Sin dudas, uno de ellos, si está probado, es el tema del storytelling, ¿no? Esto de tener una historia, contar una historia alrededor de la marca y alrededor del producto, impacta mucho porque queda mucho más grabado en la mente, ¿sí? Por eso cuando yo les decía esta cuestión de la sinapsis, decía, y si está contado a modo de historia, que sería el storytelling, mucho mejor porque afianza el recuerdo, hace que quede mucho más grabado, hace que el consumidor preste más atención, que esté mucho más atento a lo que decimos, que simplemente si nos ponemos a describir características físicas u objetivas del producto o del servicio, ¿no? Sí, es una variable muy importante, muy importante. Bien, aquí tenemos una pregunta desde nuestra red social. Dice, es muy importante regular el tiempo de la publicidad porque cuando es muy largo, las personas no lo miran, ¿no? ¿Cómo regular ese tiempo que sea el más indicado y qué considerar en su contenido? Bien, no hay un tiempo exacto, sí lo que podemos decir es que esos tiempos cada vez se acortan más. Igual cuando hablamos de publicidad, tendríamos que ver de qué tipo de publicidad estamos hablando. Una cosa es la publicidad televisiva, otra cosa es la publicidad en internet, en una red social, u otra cosa es en la radio, ¿no? Y obviamente vía pública o gráfica ya pasa por una cuestión extra tiempo. Pero sí es importante regularla. Y dado que no hay un tiempo exacto, lo ideal sería hacer las pruebas necesarias previo al lanzamiento de esa publicidad, ¿no? Ver si realmente aburre o no aburre, si presta atención o no se presta atención. Y desde las neurociencias hay herramientas para poder hacerlo, que sin lugar a dudas no están accesibles a un pequeño emprendedor. Por lo tanto, uno debería basarse en experiencias que ya existen en el mercado, ¿no? Y regularlo en función a cuáles son las que funcionan y evaluar, ¿no?, cuánto es la duración de esas. Pero digamos que las empresas más grandes utilizan algunas técnicas mucho más profundas y más costosas que les permiten medir esa intensidad. Bien, ya estamos llegando al final, pero hay un par de preguntitas más. Una dice, el marketing es muy importante y como bien lo han mencionado, este tiene relación con los tipos de cerebro para llegar a su público. ¿Cómo orientar lo tratado para ejecutar el recruitment marketing, que es marketing de reclutamiento? ¿Cuáles son las tendencias para aplicar el marketing al reclutamiento de personal? Y hoy, bueno, si hablamos de reclutamiento de personal, claramente hoy hay una marca empresa y hoy las empresas trabajan para obtener el mejor talento, porque al fin y al cabo las empresas no compiten solo por un consumidor, sino que también compiten por un mejor personal, ¿no? Por atraer al mejor talento y que esos talentos digan, yo quiero trabajar en tal empresa, ¿no? Se trabaja mucho, tal vez da para una charla profunda. Pero hay mucho escrito sobre el concepto de marca empleadora. De hecho, hay muchos estudios e investigaciones acerca de cuáles son las marcas más interesantes o aquellas que la gente elige. Pero también está relacionado con las acciones que se hacen al público, ¿no? Porque en el fondo, como les decía al inicio, todos somos consumidores. Incluso aquel que va a trabajar en una empresa. Por lo tanto, si tiene una muy buena imagen de esa marca, más atraído se va a ver por trabajar en ese tipo de compañías. Bien. Y ya la última pregunta, ¿cómo podemos establecer la relación de ganar-ganar con el hecho de brindar una experiencia al consumidor y no generar tanta pérdida si es un negocio que recién se está lanzando al mercado? Bien, yo creo que ese ganar-ganar, ¿no?, del cual se habla mucho en negociación y demás, se logra a partir de entender
qué es lo que piensa el consumidor. Y acá vuelvo a poner un énfasis en algo que hemos mencionado. No importa el producto, digo, no es que no importa, necesitamos tener un producto y un servicio bueno de base, pero no alcanza con que eso sea bueno. Nosotros tenemos que entender cómo percibe el consumidor y cuál es el valor que percibe el consumidor. Por lo tanto, no es lo que pensamos nosotros, ese ganar-ganar, sino qué es lo que piensa el consumidor. Y para saberlo, no es, vuelvo a repetir, lo que yo creo que es. Voy y hablo, voy y consulto, a pesar de que el consumidor muchas veces no me dice la verdad, no porque me la quiero ocultar, sino porque no es realmente consciente de la causa por la cual elige la marca. Sin embargo, tenemos técnicas, y ahí vuelvo al concepto de los sesgos cognitivos, y esto de relacionar lo que es la psicología, las neurociencias y las ciencias empresariales o económicas, para poder comprender más fielmente cuál es la percepción de ese consumidor al cual nosotros nos queremos dirigir. Bien, Gustavo, ha sido un gusto escucharte. Sé que todos estamos aquí encantados de tu exposición, bastante interesante. Hemos llegado al final de la misma. Me despido no sin antes agradecerte en nombre de la facultad por tu participación en CIFA 2020. Muchas gracias. Mi agradecimiento a vos, a todos los demás. Y bueno, quedamos en contacto. Fue un gusto para mí participar. Ok, igualmente. Continuando con el programa, les presentamos a continuación el tema Modelos de Negocios Sostenibles, Impacto y Oportunidades, a cargo del expositor brasileño Fernando Borsato. Nuestro conferencista es licenciado en Administración de Empresas y tiene un MBA en Gestión de Operaciones y Negocios Internacionales. Actualmente se encuentra inmerso en la investigación sobre modelos de negocios sostenibles y sus impactos para el futuro de la sociedad. Es CEO de Industria Celta Brasil y CEO Group, grupos empresariales que se dedican a la producción y comercialización del mineral natural zeolita, importante insumo para mercados como agricultura, nutrición animal y tratamiento de agua. Es responsable por la operación del grupo en más de 25 países y sigue trabajando para expandir las fronteras internacionales de sus negocios, dedicándose a la implantación de estrategias sostenibles en todo el grupo empresarial. Por su trayectoria en el mundo de las zeolitas, actualmente es miembro de la dirección de la Asociación Internacional de Zeolitas Naturales. Por otro lado, es profesor de liderazgo, gestión estratégica y sostenibilidad en instituciones brasileñas. Bienvenido, Fernando. Adelante, tienes la palabra. Buenas tardes, buenas noches, ¿no? Para mí aquí buenas noches, son casi las 9. Hola, José Luis, un gusto verte. Muchísimas gracias, Mariela, por toda la introducción. De verdad es un gusto estar en CIFA 2020, regresar después de un año. Y dejo entonces un abrazo desde Brasil y que tengamos aquí una excelente conferencia para todos. Y bien, ustedes van a tener que escuchar un poquito un portuñol. Yo voy a intentar hacer el mejor posible y transmitir aquí con toda la mejor comunicación del tema de sostenibilidad. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla, chicos, y empezaremos ya. Perfecto, aquí se ve grande ya, ¿no? Se ve bien. Perfecto, chicos, empecemos entonces a entender un poquito algunos datos y cómo nosotros estamos en el mundo de ahorita, un mundo caótico, un mundo que cambió muchísimo en 2020 por todo que nosotros vivimos y estamos viviendo aún. Y aquí les traigo algunos datos importantes para que empecemos la reflexión de la importancia de nosotros como personas y como emprendedores. El primer concepto es importante entender que el presente modelo económico de extraer, producir y desperdiciar está llegando ya a un límite de su capacidad física.
Ou seja, se pensamos na capacidade de produção das indústrias, as indústrias que sejam agricultura, alimento, produção animal, todo, e a capacidade de consumo do mundo como tal, há um desbalance muito grande de todos os recursos que são necessários para brindar condições boas para as pessoas e as populações em suas características de consumo e os recursos que se necessitam para toda esta produção. Então, se vê que cada vez mais este modelo de extrair, produzir e desperdiciar está de verdade chegando a seu limite. E mira, les trago alguns exemplos aqui ou alguns dados que podem dar toda a sustentação a esta afirmativa. Aqui é um informe de World Economic Forum, um informe que analisa os riscos do mundo em todas suas frentes. Aqui se vê situações econômicas, situações do meio ambiente, geopolíticas, sociais e tecnológicas. O informe analisa o tema dos riscos do mundo como tal, em sua característica de probabilidade, a probabilidade de isso se passar na sociedade e no mundo, e o impacto que isso traeria em la sociedade. O que quero chamar atenção neste informe, se miramos, por exemplo, em el tema de probabilidade, que é a primeira coluna que temos grande aqui, podemos mirar que os cinco primeiros são temas que estão relacionados ao meio ambiente. Problemas climáticos, a biodiversidade, desastres climáticos e da natureza. E aí também aqui, se uno pode observar, o número 8, problemas de água também. Água é um recurso bastante importante para várias atividades produtivas em el mundo. E quando miramos aí o impacto, também se vê muitíssimos pontos a respeito de la natureza. Ou seja, al final, temos aí a conclusão que, de verdade, o modelo de extrair, produzir e desperdiciar está ocasionando um impacto bastante importante em todo o que é nossos recursos naturais. E a natureza está em declive de uma forma geral. Aqui se vê um câmbio climático muito importante em todo o mundo. Há uma necessidade muito grande de terras para a produção agrícola. Mira este dado, uma terça parte de toda a comida se desecha de todo o mundo. Então, pensemos um pouquinho no que nós comemos todo o dia a dia de nós, e pensar que, mira, 33% de todo isso se pode desechar e poderia estar como um alimento para outras sociedades, para outras pessoas. Então, há uma perda bastante consistente também, importante, do tema da comida. Outro dado bastante interessante e que nos preocupa como um todo são as emissões de CO2, que aqui há um impacto muito direto com problemas climáticos. Se pode observar que os países mais industrializados e os países mais ricos em sua industrialização e produção são também os que mais contaminam. Ou seja, se pode seguramente estabelecer uma relação entre atividades produtivas, a forma de se produzir, as emissões de CO2 e, ao final, problemas de clima em todo o mundo. E aqui se vê Brasil também está entre os principais, desafortunadamente. Hablamos de la pérdida e do desperdício de la comida em geral. Como eu disse, uma terça parte, 33% de toda a comida se desecha. Se tomamos em conta, por exemplo, a comida que se desecha em América Latina e em África, se poderiam alimentar a 600 milhões de pessoas. E mirando para a Europa, com toda a comida que se desperdicia, 200 milhões de pessoas. Muita coisa, não? Miramos o mar, Peru tem um mar muito lindo, uma costa muito linda, ¿no? E há problemas muito complexos com o plástico. E mira este dado, Chico. Aqui se vê que anualmente, ou seja, todos os anos, estamos falando de 8 milhões de toneladas de plásticos que se contaminam em el mar. E sabem de uma coisa? Claro, hablamos de las botellas, hablamos de empaques, hablamos de todos estos temas que quizá un poquito más fácil de nosotros entender, pero hay una contaminación bastante importante de plástico por el lavado de las ropas sintéticas. El lavado de las ropas sintéticas genera un microplástico y este microplástico es bastante contaminante también para cuerpos de agua y para el mar. E se tomarmos em conta que se seguirem neste ritmo, em 2050, teremos mais plástico em el mar que peces, em comparação de peso. Então, podemos mirar que não estamos muito longe. 2030, 2050,
Estamos hablando de 30 años más para tener una cantidad en peso más grande de plástico que peces. Aquí les presento una cosita y les invito también para que después de CIFA, después de la conferencia, ustedes puedan hacer. Hay una página en internet, una organización bastante importante que está aquí la página. Después ustedes pueden entrar en este website, Footprint Calculator. Y esta página calcula la huella ecológica de la persona. Y yo hice esta encuesta, yo hice esta prueba para saber mi huella ecológica ayer, para traerles ahí un poquito de un dato más actualizado. Entonces, ¿qué es la huella ecológica? Es un indicador personal de sostenibilidad que mide el impacto que genera el ser humano como consecuencia de su actividad diaria. Entonces, ustedes después pueden entrar ahí y van a empezar a hacer una encuesta con varias preguntas del día a día, la forma de consumo, de trabajo, de locomoción, lo que compra, cómo trabaja, todo eso. Y ahí te da varios parámetros. Y mira qué interesante. Mi forma de vivir, y mira, yo estoy hablando de sostenibilidad, pero mi forma de vivir, con toda mi hábito de vida, si todo el mundo viviera como yo, necesitaríamos de 5,5 tierras para dar todo el recurso natural necesario para toda la población mundial, los 7 billones que somos nosotros. Y vea que aquí después tiene un panel con un poco más de informaciones. La comida, por ejemplo, es un punto importante de recurso que un ser humano necesita y en mi caso aquí tiene una participación bastante importante. Entonces, después les invito a hacer esta encuesta y tener ahí los datos de ustedes y comparen con el dato mío, el mío 5,5 tierras, si todos ahí viviera como yo. Hablamos un poquito del reparto de la pobreza. Aquí se ve una foto de América Latina, de nosotros, de todos nosotros. Y se ve en todos los países una población extremadamente pobre, que vive con 1,9 dólares por día. Ahí se ve Perú y Brasil que están con datos muy parecidos. Un grupo en Perú de 23,9% que vive dentro de este número en dólares, y en Brasil con 21%. Son números muy parecidos. Pero lo que quiero decir es que de una forma general tenemos no solamente problemas naturales, problemas de la naturaleza y ambientales, pero también tenemos problemas sociales a tomar en cuenta y buscar soluciones como individuos y como emprendedores. Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas emitió un certificado que decía más o menos eso, que la entidad necesitará al menos 35 millones de dólares para rescatar a millones de personas por todos los problemas que sufrimos de la pandemia. Estamos hablando de un grupo de 235 millones de personas que se verán afectadas por la crisis humanitaria. Entonces, es un escenario, como yo explicaba, no solamente de situaciones ambientales, pero también de situaciones actuales. Con todo este escenario, chicos, con toda esa situación, creo que desafortunadamente es muy común mirar fotos como esa. O como esa. O quizá esa. O nuestra Amazônia, la Amazônia que compartimos con ustedes, con Brasil, Perú y otros tantos países de Sudamérica. O como esta, los problemas sociales que miramos, que tenemos en general. Desafortunadamente, es muy común tener situaciones así. Y les comento, la causa de eso todo, nosotros, por toda la forma de producción, por toda la forma de consumo. Pero mira, no es solamente cosas malas que traigo, por el contrario, la idea es traer cosas buenas a ustedes. Y la solución también somos nosotros. Somos nosotros como individuos, lo que podemos hacer como personas, como ciudadanos, para mirar para un mundo más sostenible. Y cómo podemos trabajar como emprendedores hacia un mundo más sostenible. Y es eso que quiero compartir con ustedes, chicos. Ahora hablemos de las cosas buenas, de cómo buscar soluciones, de cómo ser ciudadanos y emprendedores en la búsqueda de modelos de negocios sostenibles. Y la idea es compartir con ustedes algunas ideas, algunas estrategias y cómo nosotros podemos trabajar en conjunto en los desafíos del mundo actual.
Primero quiero dar algunos conceptos de sostenibilidad. La sostenibilidad empezó, por supuesto, con los temas ambientales. En el año de 1987, en el documento de ONU, el informe Brundtland, se empezó las discusiones del medio ambiente y se hizo una definición para desarrollo sostenible que aquí se ve en la pantalla. O sea, desarrollo sostenible es definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. O sea, tenemos que mirar para las situaciones del día a día de hoy, pero también dar toda la seguridad y todas las herramientas para que futuras generaciones también tengan sus necesidades atendidas. Y mira, yo explicaba respecto del punto ambiental y del punto social, y aquí tiene un concepto bastante interesante, muy relacionado con sustentabilidad, que es un concepto llamado de triple bottom line, o el tripé de la sustentabilidad, no sé si es la misma palabra en español, pero en portugués decimos tripé. Este fue un concepto de 2012, cuñado por John Welkington, y él empezó a discutir que la sostenibilidad es la intersección entre situaciones buenas para el medio ambiente, buenas para las personas en sus aspectos sociales, y también bueno para las empresas de forma general. O sea, la sostenibilidad de los negocios tiene como punto importante generar valor, generar dinero a las empresas, a las instituciones. Pero las instituciones no pueden solamente mirar el lucro ahorita, mirar ganancia ahorita. Hay que buscar esa intersección entre la sociedad y el medio ambiente. La intersección entre los tres es donde están las estrategias, las prácticas, las actividades relacionadas a la sostenibilidad. Les presento los objetivos de la ONU. Estos fueron objetivos lanzados en el año de 2015 para ayudar y apoyar las empresas, los países, las instituciones a direccionar sus estrategias hacia la sostenibilidad. Entonces, si uno está trabajando en el desarrollo de un proyecto como emprendedor, o si uno trabaja dentro de una empresa cualquiera, puede empezar a mirar uno a uno de estos objetivos y empezar a discutir cuáles estrategias, cuáles situaciones puede adoptar en sus organizaciones para alcanzar estos objetivos. Claro, cada empresa tiene una relación más estrecha con uno o con otro objetivo, ¿no? Eso está muy en interdependencia a la actividad que se la realiza. Pero aquí ya facilita un poquito más entender la sostenibilidad, porque se ve objetivos, se ve un árbol donde nosotros podemos caminar y buscar soluciones en, por ejemplo, desigualdades de las personas, calidad de educación, salud y bienestar, hambre cerro y todos estos puntos. Facilita un poco la comprensión y facilita la discusión de estrategias dentro de las organizaciones. Pero les informo que la sostenibilidad es un tema complejo, no es algo muy, muy fácil. Porque, y les presento un ejemplo, ¿no? Si hablamos de la pesca o de la sobrepesca, mejor decir, que es la pesca marítima como tal, sabemos que la sobrepesca puede alterar el equilibrio ecológico y poder destruir ahí hábitats de varias criaturas vivientes. Entonces, hay un punto malo, ¿no? Hay un impacto negativo en un objetivo, el número 14, que sería la vida submarina. Entonces, para este punto preocupa un poquito, ¿no? Pero ¿y si pensamos mirando el objetivo número 2, hambre cero? La pesca es importante. ¿Cuántas personas viven de la pesca? ¿Cuántas comunidades? ¿Cuántos países viven de la pesca? La importancia económica de la pesca. Perú, por ejemplo, es un país que la pesca es muy importante para la economía. Entonces, mira que la sostenibilidad siempre hay lo que nosotros llamamos de una tensión. Una tensión entre dos cosas que una está de un lado, la otra del otro. Aquí se ve que es un problema para la vida submarina, pero es muy importante para lograr el objetivo número 2. El gran reto, el desafío de nosotros, todos nosotros, administradores, emprendedores, individuos, es encontrar este equilibrio entre las cosas. Buscar una estrategia que pueda impactar de la forma menor posible. Les trago un concepto también bastante importante de sostenibilidad, que es la gestión
hacia los grupos de interés. Nosotros siempre hablamos muchísimo de la importancia del cliente, del consumidor, en las estrategias internas de las organizaciones, pero la sostenibilidad amplía un poquito este análisis. La sostenibilidad discute que no solamente el cliente es importante en definición de estrategias y de trabajos dentro de las empresas, pero los demás stakeholders, los demás grupos de interés también lo son. Y aquí tenemos muchísimos, ¿no? Comunidades, los trabajadores de la empresa, el gobierno, los medios de comunicación, la sociedad civil. Entonces, lo que se discute muchísimo es que una empresa sostenible hay que considerar una discusión muy amplia de todos los grupos de interés y buscar generar un impacto positivo a estos grupos. Un impacto positivo y, por supuesto, disminuir los impactos negativos. Llamamos una gestión holística, o sea, mirando para todo el entorno de la compañía. Chicos, un modelo de negocio sostenible, lo que debe considerar un modelo de negocio sostenible. Primero, identificar oportunidades y amenazas. O sea, si nosotros estamos trabajando en una empresa donde estamos, por ejemplo, generando un impacto negativo a un grupo de interés, o estamos con un problema de que sea de contaminación ambiental o de la sociedad, eso es una amenaza, es un riesgo. Se acuerden de la primera diapositiva que miramos, ¿no? Los riesgos de Global Report. Entonces, tenemos que identificar oportunidades y amenazas. Oportunidades, por ejemplo, podemos desarrollar productos con empaques más chicos, o quizás sin empaques, ¿no? O ir más al mercado con bolsas plásticas, por ejemplo. Esa es una oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la empresa puede ahorrar costos con un desarrollo menor, por ejemplo, con menos utilización de material en sus productos, en sus empaques. Se identifica la oportunidad, se definen las prácticas y estrategias, cómo nosotros vamos a conducir a la implementación de prácticas y estrategias sostenibles para aprovecharse de las oportunidades y para protegerse de las amenazas. Eso hay que generar valor. Hay que generar valor ¿para quién? Para el triple bottom line que nosotros miramos, la sociedad, el medio ambiente y la empresa, para los stakeholders que están involucrados y hacen parte del ecosistema de una empresa, o sea, estamos hablando de los clientes, de los proveedores, de la comunidad, o los más importantes para cada negocio, y también tenemos que mirar los 17 objetivos de la ONU, intentar identificar cómo nosotros como empresas estamos apoyando el alcance de los objetivos. Y al final, chicos, por supuesto, es muy importante generar valor para la empresa. La empresa sí tiene la necesidad del lucro como tal, tiene la necesidad de rentabilidad, pero hoy día no es la única necesidad. La necesidad es juntar todos estos intereses de triple bottom line, de los stakeholders, de los objetivos, pero también dar una atención a la empresa, porque si no, la sostenibilidad no será para la empresa. La empresa no persistirá el tiempo porque no vas a tener condiciones de hacer una operación efectiva de facto. Les traigo algunos ejemplos. El ejemplo que traigo aquí es de Nestlé. Nestlé tiene un trabajo, esta cajita de bombones, yo se la comí hace 3-4 meses más o menos, le traigo aquí una fotito. Después ustedes pueden mirar este proyecto de Nestlé, un proyecto bastante interesante. Al final, Nestlé hace todo un apoyo a la producción del cacao, el cacao sostenible, dando apoyo en la agricultura, apoyo en la vida de las personas que producen el cacao, trabajando, por ejemplo, con prácticas de tratamiento de agua y residuales en las ciudades donde viven esas personas, y tienen ahí acuerdos con los productores pequeños para de largo plazo, para darles también la sostenibilidad de sus actividades. Entonces, miren que están trabajando en la naturaleza con una producción sostenible, pero también involucrando a la sociedad en formas de trabajar cada vez más sostenibles. Algunas estrategias, chicos. Estas estrategias ustedes pueden mirar en una fundación que es bastante importante, se llama Ellen MacArthur Foundation. Es una de las fundaciones, si no la más importante del mundo, que discute uno de los conceptos más importantes o más famosos de la sostenibilidad, que es la economía circular. Aquí se ve la fotito al centro, una economía lineal donde se desperdicia y todo se transforma en basura, una economía basada en reciclaje
en la economía circular, que al final es la generación de la menor cantidad de basura posible. Y el instituto trae algunas estrategias que vienen con esta palabrita, resolve, y algunas informaciones que lo voy a explicar ahora un poquito más de detalles. El regenerate es cuando las empresas cambian las materias primas o las energías que están trabajando para algo más renovable y se identifican con situaciones biológicas y de la biosfera. Hay algunos ejemplos, Nespresso y Adidas. Adidas, por ejemplo, está trabajando en la producción de zapatos con plásticos sacados del mar. Entonces está dentro de ese lugar, buscar algo que está contaminando el mundo, quitando eso del mar y trabajando como una materia prima para sus productos. Compartir, creo que ustedes conocen Airbnb, BlaBlaCar es una otra aplicación bastante importante en Brasil, no sé si en Perú también, pero una aplicación para compartir coches para viajes, por ejemplo. Entonces, el S está para share, para compartir. ¿Cómo podemos desarrollar negocios con este concepto de compartir y no tener solamente la propiedad? Optimizar, alargar la vida útil de los productos. Un buen ejemplo es Toyota, que trabaja con muchísima calidad en sus coches para disminuir la necesidad de mantenimiento o cambio de piezas, por ejemplo, ¿no? Entonces, optimizar los productos, tener ahí un desarrollo más seguro. Loop es reciclaje. Hay muchos proyectos de Dell Computer, por ejemplo, en Brasil tiene un proyecto bastante grande de recuperación de ordenadores en varias ciudades, y ahí se hace una capacitación de varias personas para trabajar con la recuperación de los computadores y direccionarlos a la sociedad con bajo dinero. Virtualizar, Netflix y Kindle son dos grandes ejemplos. El CIFA 2020, un otro ejemplo. Estamos nosotros aquí online, en el ambiente virtual. Entonces, un evento como este es un evento sostenible, porque ahí estamos ahorrando combustible de los aviones, estamos ahorrando todo el movimiento y todo lo demás. Y el último, intercambiar, que es de verdad cuando nosotros reemplazamos una tecnología para algo disruptivo. Ustedes van a tener una conferencia, una charla con Gustavo, que es especialista en disrupción, y seguro que van a tener ahí muchas informaciones. Pero me pueden preguntar, mira, Fernando, estamos hablando de grandes empresas, de Dell, de Netflix, de Tesla, de Philips, ¿y yo? ¿Cómo yo puedo entrar en una situación sostenible? ¿Cómo yo puedo aportar? Mira, chicos, lo más importante en el tema de sostenibilidad es trabajar localmente. Aquí yo hago una comparación que quizá no sea la mejor por el momento que nosotros vivimos hoy, que es con la pandemia. La pandemia, la transmisión del virus es uno a uno. Uno transmite a uno, después uno a dos, otro a tres, otro a cuatro, y eso va creando algo con una impulsión muy fuerte. La sostenibilidad también. Tenemos que mirar nosotros primero como individuos, mirar la comunidad que nosotros vivimos, mirar la zona que nosotros vivimos, la provincia que nosotros vivimos, y empezar a discutir posibilidades de proyectos dentro de pequeñas zonas para después eso ganar escala. Entonces, la sostenibilidad no es algo que tenemos que pensar en cambiar globalmente, cambiar el mundo. Tenemos que cambiar a nosotros y el local, la comunidad que nosotros vivimos, porque eso se transforma después en un movimiento con muchísimo más fuerza. Les traigo otros ejemplos. Aquí, yo siempre llevo esta foto en las conferencias que hago, porque veo eso fantástico, ¿no? Eso en África, que se desarrolló ahí estos tanques para la transportación de agua, y facilitó muchísimo la vida de muchas comunidades en transportar más agua de los pozos que sacaban el agua para sus comunidades. Entonces, esto estamos hablando de salud, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de calidad de vida, de disponibilidad de agua, porque antes de estos tanques, lo más común es tener los tanques arriba de las cabezas de las señoras, ¿no? Y eso todo es complicado por toda la situación de locomoción como tal. Entonces, mira, una situación sencilla, podemos decir, no es algo con altísima tecnología, pero mirando el local, mirando la comunidad, mirando lo que se estaba más cerca del emprendedor como tal.
Y también les presento, no sé quién lo conoce, yo empecé a buscar algunas cosas en Perú para poder compartir con ustedes y encontré esta coalición aquí en Perú de Economía Verde, muy interesante. También después les invito para que visiten la página de ellos. Hay más de 200 empresas en Perú, pymes, pequeñas y medianas empresas que se dedican con sostenibilidad y tienen todos los detalles de sus proyectos. Y comparto algunos con ustedes. Miren esta empresa, Antarc. Es una empresa peruana que financia la compra y recuperación de espacios abandonados y lo destina para parques, cuidando de la naturaleza, cuidando de la sociedad. Una otra empresa, Admels, es una marca social que se dedica al diseño y la confección de accesorios y trabaja muy en conjunto con artesanos, buscando una mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, hay un punto importante social, generar una mejor calidad de vida para los artesanos. Un otro ejemplo, Airu, que trabaja con sorbetes. Y mira qué interesante, utilizan los tallos de los cereales que antes eran quemados en la sierra rural y así pueden crear una fuente de material sostenible para su producción. Bonama trabaja con moda y con mermas textiles. Con todas las mermas se producen bolsas, accesorios para mamás y las futuras generaciones. Y al final, aquí está Aliminsky, que produce alimentos saludables y agroecológicos a base de frutas andinas. Entonces, chicos, lo que ustedes pueden mirar, y eso también apoya a los jóvenes rurales también, lo que ustedes pueden mirar con todo eso es que la importancia de trabajar localmente, o sea, mirando los recursos, las situaciones, cómo está acomodado el mundo a tu alrededor y empezar a discutir las estrategias y las prácticas que puedan ser ahí sostenibles en los negocios. Y los dejo esta inquietud, ¿qué harás mañana para contribuir a un mundo más sostenible, como individuo o como emprendedor a un futuro? Les agradezco el tiempo y dejo aquí la foto del año pasado que me extraña muchísimo cuando yo estuve en CIFA 2019 y aquí también es para verlos un poquito también. Muchísimas gracias, aquí tienen mis contactos, de verdad ha sido un placer poder compartir un poquito de los modelos de negocios sostenibles y dejar con ustedes la inquietud y la importancia que tenemos nosotros como individuos y como emprendedores. Buscar armar nuestros negocios hacia un mundo más sostenible. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por tu exposición. Nos dejas ahí reflexionando sobre el cuidado del medio ambiente. Aquí tenemos varias preguntas. Algunas de ellas identifico que son de docentes, porque aquí estamos reunidos docentes, estudiantes. Y una de esas preguntas de nuestros docentes es, lamentablemente las grandes empresas extractivas transnacionales son las que más alientan el consumo excesivo de nuestros recursos naturales. ¿Cómo hacer para que este grave problema sea parte de la agenda de la próxima COP? Es el Foro Internacional sobre el Medio Ambiente. Sí, mira, este es un poquito de las tensiones que yo hablaba respecto de la sostenibilidad, que siempre hay una tensión. Aquí hay una tensión económica frente a la situación ambiental, la situación económica de las empresas como tal. Cuando hablamos de situaciones de empresas transnacionales, una cosa fundamental dentro de la sostenibilidad es que los países trabajen en una agenda de sostenibilidad dentro de sus territorios. O sea, cuando yo hablé al respecto de los stakeholders, la importancia de los stakeholders, hay un stakeholder muy importante para trabajar en este punto, que es el gobierno. El gobierno en general hay que hacer un esfuerzo muy grande, principalmente trabajando considerando las empresas transnacionales, para establecer reglas, establecer todo un reglamento de protección de verdad al medio ambiente. Esta es una situación un poco más macra.
más macro. Pero les comento, también hablando de todos los stakeholders, el stakeholder más importante de todo el movimiento de la sostenibilidad es el cliente. El cliente, el consumidor, es un agente muchísimo importante para movimientos a sostenibilidad. Entonces, ahí también viene una reflexión a nosotros, cómo nosotros como clientes podemos impulsionar cambios en la industria. Entonces, al final, la importancia de la gestión de los stakeholders es un punto fundamental para que eso efectivamente entre en la agenda de discusión. Pero siempre vamos a tener tensiones, tensiones económicas, tensiones políticas, para que las decisiones sean puestas en marcha, ¿no? Es un tema complejo, es un tema bastante complejo. Así es. Aquí tengo una pregunta a través de la red social, que asumo que es de un docente también y me parece interesante. Dice, ¿qué acciones se debe de realizar desde el punto de vista educativo para crear conciencia medioambiental? Mira, ese era un tema que yo estaba discutiendo muchísimo con algunas personas aquí de sostenibilidad, ¿no? Y al final, la educación es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos. Al final, esta, sin duda, es la herramienta más poderosa que la tenemos. Y nosotros creemos que de verdad este tipo de educación, y aquí se discute muchísimo en Brasil, de intentar ingresar no solamente en el ensino como nosotros, dentro de la universidad, por ejemplo, pero antes de eso, y mucho antes de eso, algunas carreras que son importantes para la vida. Y la sostenibilidad es una que se discute muchísimo. De llevar esa información, claro, por supuesto, con una didáctica, con una forma más específica, a los niños, ¿no? A los jóvenes en general, y empezar esta educación desde temprano. Y aquí en Brasil se discute muchísimo, no solamente sostenibilidad, pero, por ejemplo, educación financiera también es otro tema. Emprendedor también, mentalidad emprendedora, o sea, se discute muchísimo la educación, traer otros aspectos que no sean lo que nosotros hoy estamos bastante acostumbrados. Este es un proceso de tiempo, es un proceso bastante largo. No podemos considerar que la solución será muy rápida, porque el proceso educacional necesita de generaciones de personas para que de verdad se cambie la mentalidad. Pero hay que empezarla rápidamente. Les comento, por ejemplo, que Brasil tiene algunos proyectos, un proyecto bastante importante que es el proyecto Tamar. Hay otro proyecto importante también, un proyecto llamado Proyecto Manta. Son dos proyectos que hablan del mar. El proyecto Tamar de tortugas y el proyecto Manta de las mantas, rayas mantas, ¿no? Y como tiburones largos. Y es un proyecto bastante educacional. Ellos, por ejemplo, están haciendo varios esfuerzos en las escuelas, en la educación, y tienen ahí puntos de visitación bastante interesantes que enseñan a los niños, a los chicos, la importancia de la preservación del medio ambiente para los animales en general. Entonces, son acciones bastante importantes, pero son a largo plazo. Pero tenemos que hacerla, ¿no? No es porque es de largo plazo que tenemos que parar, mucho por el contrario. Entonces, es la educación desde niño y con bastante insistencia, sin duda, y con varios agentes trabajando. Bien, muchas gracias, Fernando. Aquí preguntan, la economía mundial proviene de las emisiones del CO2. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo reemplazar el CO2 por algo más amigable para el ambiente? ¿Cómo es posible lograrlo? ¿O es que acaso existe alguna censura por parte de las economías más poderosas para dejar el CO2? Ese tema del CO2 también entramos ahí en un punto de tensión, pero el análisis que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, identificar con mucha claridad, cuando hablamos de CO2, de las principales fuentes en cada país de contaminación de CO2. Entonces, por ejemplo, sabemos que la industria de cemento, por ejemplo, es una industria importante de contaminación de CO2 en el mundo en general. Entonces, un esfuerzo que se necesita hacerlo es un esfuerzo de
discusión de nuevas formas de construcción que pueda reemplazar el cemento, por ejemplo, de las construcciones convencionales. Y hay algunos movimientos de eso. Yo conozco una empresa que está trabajando bastante duro en la utilización de madera de reforestación. Uno a veces puede pensar, mira, madera, estamos hablando de otra cosa de la naturaleza. Sí, estamos hablando. Algo 100% sostenible es muy complicado buscar, es muy difícil. Nosotros somos insostenibles desde que despertamos hasta que nos acostamos. Entonces, es un punto bastante, bastante complejo. Entonces, hay que identificar las fuentes de contaminación y empezar a desarrollar tecnologías e innovaciones. La sostenibilidad es un punto muy clave de innovación. Cuando se trabaja en las industrias, en la empresa, con la bandera de sostenibilidad, muy seguramente la innovación estará muy pegada con la sostenibilidad. Nosotros hablamos que es un impulsionador de la sostenibilidad, la innovación, y al revés igual. Entonces, aquí hay un esfuerzo tecnológico de reemplazar las tecnologías convencionales por otras tecnologías menos contaminantes. Y eso puede ser una oportunidad incluso para las empresas que ya están dentro del sector. Miremos, por ejemplo, la parte de los vehículos. Tenemos Tesla, por ejemplo, como una gran referencia. Pero después de Tesla, ya tenemos hoy General Motors, ya tenemos Volkswagen desarrollando vehículos con energía renovable. Entonces, este es un movimiento del consumidor, un movimiento de innovación, un movimiento de nuevas tecnologías, que también a largo plazo, pero que se necesita hacerlo. Bien. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con las MIPES. Me parece importante también enfocarlo por ese lado, ¿no? Pregunta, ¿por qué cree usted que las empresas de hoy en día, hablando de MIPES, no aplican desarrollo sostenible ni responsabilidad social? ¿Las MIPES serían qué exactamente, las MIPES? Solamente para pequeñas y medianas empresas. Ah, ok. Las pequeñas y medianas. Mira. ¿Eh? O las micro y pequeñas empresas. Sí. ¿Sabes por qué? Hay esa es mi opinión. No tengo aquí un dato seguro para explicar, pero es mi opinión. El Instituto de Estados Unidos, MIT, hizo una investigación para intentar entender un poquito las razones, el motivo que las empresas trabajaban con sostenibilidad. Y no fue un trabajo en pequeñas y microempresas, fue un trabajo en grandes empresas, pero el resultado que se logró en eso fue una dificultad de las empresas identificar valor a las acciones de sostenibilidad para la empresa. O sea, en otras palabras, una gran dificultad de relacionar el lucro por una acción de sostenibilidad. ¿Dónde estaba el valor para la empresa? Y eso dificultaba muchísimo las acciones. Cuando nosotros miramos para las empresas más chicas, las pequeñas, esto es un poco más complejo porque hay una escasez de recursos también para inversión, para organizar el proyecto, todo. Entonces, yo creo que esta situación de tener la dificultad de encontrar el valor de acciones de sostenibilidad para sus negocios es una dificultad de los pequeños empresarios. Entonces, hay que tener un esfuerzo de, por ejemplo, mira, yo voy a hacer un empaque. Voy a desarrollar un empaque más chico, un empaque con menos cartón, un empaque sin plástico. Eso va a generar un menor costo, por ejemplo. Eso va a generar un costo menor y, por consecuencia, un lucro mejor. Hoy yo voy a desarrollar un producto, por ejemplo, que va a atender otros mercados que no estaban aún propuestos en mi plan. Una situación como esta me abre fronteras para nuevos mercados, para nuevos ingresos. Entonces, yo creo que una gran dificultad de la sostenibilidad de todas las empresas es la identificación del valor. O sea, ¿dónde está la relación entre la estrategia de sostenibilidad y el lucro de las empresas? Y eso da una cierta dificultad de implantación. Ya nos está ganando un poco el tiempo, pero dos preguntitas más. Nos ha llegado una desde Argentina, porque también tenemos espectadores invitados de diferentes países. Dice,
La pobreza y la riqueza en el mundo se encuentra muy polarizada según el informe de desarrollo humano. El 90% vive con el 10% de lo que se produce y el 10% disfruta del 90% de lo que gana en el mundo. Esto puede generar problemas en la actualidad en distintos lugares del mundo. ¿Qué debemos hacer para superar esta situación? Mira, primero un abrazo a los hermanos argentinos, ¿no? Entonces, un gusto también poder hablar con ustedes. Este grupo, de verdad, es una polaridad muy grande y nosotros llamamos esta punta de la pobreza en sostenibilidad de la base de la pirámide. Es un grupo de personas que viven en condiciones muy difíciles de vida, con ingresos muy poco y con muy poca posibilidad de consumo y mejorar las condiciones de vida. Pero estamos hablando de un grupo muy grande, estamos hablando de 4 billones de personas, 4 billones de personas. Entonces, si pensar eso en cantidad de personas que viven a un nivel de pobreza, es una cantidad tremenda. Los esfuerzos en un primer momento hay que ser, por supuesto, por las grandes instituciones o por las grandes o por los gobiernos. Y yo pienso que una cosa fundamental en eso es trabajar con acciones de ingreso de estas personas en la economía. O sea, nosotros miramos aquí, por ejemplo, el trabajo de Nestlé con el cacao, con la producción de cacao, que empezó a trabajar con comunidades muy alejadas, con comunidades que, muy pobres, pero empezó a hacer acuerdos con esta gente de producción del cacao para sus chocolates. Esto es una forma de ingresar a estas personas en la economía y hacer acuerdos para que ellas tengan oportunidad de trabajo y con el tiempo también puedan ahí tener mejores condiciones de vida. El ejemplo también de la empresa de la PYME en Perú, que trabaja con los artesanos también. Entonces, yo, en mi opinión, la clave para eso son estrategias que puedan facilitar la inclusión de estas personas en la economía, con posibilidades de trabajo como tal. Bien, Fernando, ya nos ganó el tiempo. Hemos llegado aquí al final de tu presentación. Muchas gracias por impartirnos toda tu experiencia y tus conocimientos. Me despido de ti, ¿no? De parte de la Universidad, de la Facultad de San Martín, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, pero no sin antes agradecerte por tu participación en el CIFA 2020. Muchas gracias, Fernando. Hasta muchísimas, pronto. Muchísimas gracias, Mariela. Dejo un gran abrazo a todos, virtual, y ojalá el próximo año tengamos oportunidades de vernos personalmente. Abrazos a todos, cuídense. Gracias, hasta pronto. Ahora es el turno de Colombia. A continuación, les presento el tema El emprendimiento disruptivo y el futuro del trabajo, a cargo del ponente colombiano Gustavo Palacios. Gustavo es experto en economía colaborativa, economía circular y economía naranja, con más de 25 años de experiencia en el diseño y desarrollo de nuevos modelos de negocios disruptivos con base en tecnología. Desarrolla planes de negocios con base en Internet, e-commerce e e-business. Nuestro expositor tiene fortalezas en temas financieros, mercadeo, ventas, servicio al cliente y manejo de recursos humanos, así como en liderazgo, trabajo en equipo, planeación estratégica y control de gestión. Es cofundador de Share Collab, cofundador y conector de OutShare para Colombia, fundador y líder de la comunidad de economía colaborativa en Colombia. Sin más preámbulos, recibimos a nuestro ponente Gustavo Palacio. Adelante, Gustavo. Hola, Marielita, un gustazo saludarte, un gusto, José Luis, Rosita, Fernando, Gustavo, todos los compañeros y colegas, y bueno, a esta gran audiencia que esta noche nos acompaña. Qué felicidad poder compartir con ustedes pues estos conocimientos y sobre todo
hacer una cadencia de lo que ya nos venía hablando nuestro colega y amigo Fernando sobre los temas de la sostenibilidad y realmente cómo nosotros tenemos que empezar a cambiar esa forma como nosotros vivimos, como nosotros trabajamos y sobre todo como nosotros estamos consumiendo. Pero sobre todo pensar que con esta pandemia, ¿cierto?, que con las tecnologías nosotros estamos teniendo la oportunidad del siglo de oro de transformar nuestras vidas aprovechando los recursos subutilizados que todos tenemos. Y eso es lo que les voy a hablar esta tarde. Si me permiten, voy a compartirles pantalla para mostrarles la presentación y vamos a hacer algo, pues como me gusta a mí, compartido. Sé que hay mucha gente, pero si es posible, Marielita, que la gente pueda participar cuando le hagamos algunas preguntas. No está habilitado el micrófono, pero sí nos pueden escribir. Nos están escribiendo por preguntas y respuestas y también nos puedes leer, al igual que yo. Genial, 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 pues maravilloso. Pues bien, vamos sin más preámbulos y una vez más gracias también al doctor Daniel Varela y a todo su equipo de la Universidad San Martín de Porras. Me siento muy orgulloso y muy complacido de esta gran invitación a poder participar, como les decía, este trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo y sobre todo este esfuerzo para transformar la vida de todos, que es lo que nos va a permitir estas nuevas economías. Bien, el tema que les traigo para hoy está enfocado sobre todo al emprendimiento disruptivo y el futuro del trabajo. Vamos a entender cómo nosotros vamos a poder incursionar y vamos a poder aprovechar recursos, ¿cierto? Trabajando en unas nuevas economías y realmente cómo vamos a poder ser sostenibles, cómo vamos a poder hacer sentido a esa transformación con los objetivos de desarrollo sostenible y de una u otra forma, cómo vamos a poder lograr transformar la forma como nosotros trabajamos. Bien, les dejo en pantalla para los que me quieran seguir o quieran estar en contacto con nosotros. Los datos nuestros, Gustavo Palacios, el cofundador de ShareCollab, Hub y Laboratorio de Economías Colaborativas para América Latina, y pues están las redes en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí está también la página nuestra, ShareCollab, y ahí pueden encontrar toda la información y los que quieran no solamente hacer preguntas, sino quieren empezar a ser parte de esta gran comunidad que no solamente es en Colombia, sino en América Latina, que estamos creando diferentes capítulos por regiones y ya les voy a explicar de eso también. Bien, pues, ¿qué es ShareCollab y qué son la economía colaborativa? ¿Qué son las ciudades compartidas? ¿Y qué es eso de emprender con el futuro del trabajo? Tenemos que entender eso, pues digamos como en plastilina, como me gusta a mí hablar, y que todos empezamos a entender. Entonces, nosotros unidos vamos a poder hacer más. Es algo que quiero que lo tengan muy en cuenta. Segundo, yo trabajo en estas nuevas economías desde hace más de 7 años. Soy el cofundador de ShareCollab. Hago parte de una gran red global de empresas que trabajan por la economía colaborativa. También soy cofundador de WeShare, pero sobre todo me he dado cuenta y por lo que me motivé a trabajar en esto es porque nosotros no sabemos colaborar, nosotros no sabemos trabajar en equipo, nosotros somos individualistas, solo pensamos en nosotros mismos y eso tenemos que cambiar ese paradigma y tenemos que empezar sobre todo a compartir nuestros recursos y ya les voy a ir explicando cómo es eso. ¿Para darle luz a qué? A lo que nosotros llamamos ciudades colaborativas. Eso también lo vamos a entender, que es el nuevo futuro de nuestras ciudades. Hoy todos estamos hablando de las smart cities o de las ciudades inteligentes, pero realmente el concepto que aplica más y que va en línea a esos ODS o a esos objetivos de desarrollo sostenible que más de uno conocemos, que son 17, realmente nosotros tenemos es que empezar a trabajar para que todas las ciudades de América Latina sean ciudades colaborativas.
Bien, en pantalla tenemos 12 características importantes que nos trae un actor importante o una nueva tecnología, que es lo que está apalancando este desarrollo de las nuevas economías, y es el Internet. El Internet nos trae 12 características importantes, como ustedes lo pueden ver en pantalla y no se las voy a leer, pero la más importante es ¿cuál? Es la hiperconectividad que nosotros podemos lograr al estar trabajando con estas nuevas economías y cómo desarrollamos un nuevo mundo que nos va a permitir, como les decía al principio, cambiar la forma como nosotros trabajamos, como nosotros vivimos, como nosotros obviamente producimos. Entonces, dentro de esas características que tenemos y que nos trae Internet, sobre todo vienen 10 megatendencias, las cuales han hecho que se apalanquen esas nuevas economías. Una de ellas son las impresoras 3D. Hoy en día nosotros podemos, cualquier producto, le podemos hacer una impresión 3D, ¿cierto? Y poder sacar unos prototipos o unos dummies o unas muestras. Pero hoy en día podemos nosotros ya imprimir casas, imprimir carros. Yo esto se los estoy contando es porque el mar de posibilidades que hay con estas tecnologías disrumpe los sectores de la arquitectura, de la ingeniería, del urbanismo, de absolutamente todo, del diseño. Y es ahí donde nosotros estamos viendo unas nuevas formas, unas nuevas maneras de trabajar. Por otro lado, tenemos unas tecnologías espaciales, ¿cierto? Con las cuales nosotros estamos viendo, estamos siendo influenciados de cómo nosotros trabajamos en otros sectores. Los automóviles, las energías alternativas que se están dando por las nuevas invenciones que nosotros estamos trabajando debido a la influencia y a los nuevos inventos que se han hecho en la NASA. Hoy en día, y para ir al punto, nosotros ya estamos hablando de microsatélites, y esos microsatélites ya están llegando. Acá en Colombia ya estamos haciendo instalaciones de una red 5G, me imagino que en Perú, en Brasil, en Argentina y en todo el mundo. De aquí en adelante vamos a empezar a tener este tipo de señales, y donde va a crecer y donde se va a aumentar esa cobertura del Internet, y eso va a hacer que por ende nosotros tengamos una mayor conexión, valga la redundancia, y esa conexión va a permitir que nuestros trabajos como la telemedicina y como muchas aplicaciones, tanto en realidad aumentada como en otras tendencias, se den en los diferentes campos. Y eso va a hacer que nosotros cambie la forma de consumir y producir. Los nuevos materiales, hablando precisamente de las nuevas ciudades, nosotros aquí enfrente tenemos un nuevo material que se llama el aerografeno. Es un nuevo material. ¿De dónde viene ese aerografeno? De otro producto que se llama el grafito, y es un desarrollo que tiene este material, y donde ustedes lo ven es tan fuerte como el acero, pero tan liviano como una flor. Con ese producto, con ese nuevo material, se están fabricando los nuevos celulares. Este año en Barcelona se presentaron los nuevos celulares que están hechos en grafeno, que van a permitir que tenga mayor duración de la batería. Por el otro lado, mayor flexibilidad, más económicos y más durables y más resistentes. Entonces, cambia las nuevas formas de cómo nosotros estamos lo mismo consumiendo y produciendo. En pantalla tenemos el nuevo aire acondicionado que ustedes están viendo en la parte superior, en la cual van a tener nuestros edificios inteligentes con partículas de hidrógeno. En la parte inferior estamos viendo unos nuevos, digamos que pavimentos que van a tener en nuestras calles, que perciben la luz solar y que por la noche van a irradiar luz. Eso
es lo que nosotros estamos teniendo con estas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias. Para irnos a otro campo, la agricultura, observen las nanocápsulas para racionar el uso de pesticidas, el uso de los drones para poder nosotros sembrar. Es increíble. La inteligencia artificial, las compañías y los países que utilicen la inteligencia artificial van a hacer crecer 2 veces, en el caso de los países, su PIB. Por el otro lado, se van a automatizar otras tareas, no se van a perder trabajos. Lo que necesitamos es nosotros es reaprender con estas nuevas tecnologías. Por eso yo les digo a todos, lo más importante que nosotros tenemos que hacer ahorita para ingresar realmente a la cuarta revolución y para estar en el siglo XXI es aprender a programar, aprender de robots, aprender de nanotecnologías y de todas estas tendencias que les estoy hablando. Por el otro lado, se vienen las biotecnologías, el ADN en computación, innovación en la ingeniería genética, las energías renovables. Como bien nos estaba hablando ahora Fernando, nosotros tenemos que aprovechar esas energías renovables. ¿De dónde vienen? Del viento, del agua y de todas las actividades que nosotros hacemos. Todos esos inventos están sin ser utilizados para nuestro fin y nosotros estamos como caballos utilizando lo que nos den. Y es ahí donde nacen también esas nuevas economías. A 2030, los combustibles fósiles en países como Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, no va a utilizarse en su aparato productivo, porque sencillamente ya están empezando a montar otro aparato de producción, que es trabajar con las energías renovables. Esto va a hacer que nosotros también estudiemos y empecemos a crear nuevos trabajos, a crear nuevas empresas, y es en eso que nos tenemos que enfocar. El blockchain. El blockchain es, se lo resumo, ¿qué es el blockchain? Es una base de datos inmutable. ¿Cómo así, Gustavo? Pues sí, si usted tiene una base de datos, o vamos a poner un ejemplo, un archivo de Excel, donde la celda A1 tiene 50, la celda A2 tiene 40, el resultado de la celda A3 es 90, ¿cierto? Si yo hago esos cambios y no está compartido el archivo, pues se tienen que esperar a que yo les mande el archivo, ¿cierto? Pero si ese archivo estuviese compartido en línea, como puede decir en un Google Sheets, para que me entiendan, automáticamente todos los que ese documento está compartido van a ver sus cambios. Ah, claro, usted puede borrar y va a quedar un cambio que se hizo, como pasa en Word, ¿cierto? Un control de cambios, pero en blockchain no. En blockchain los movimientos que usted haga los ve todo el mundo en tiempo real. La historia y la trazabilidad y la seguridad es lo más importante. Entonces, imagínense que los procesos de impuestos se hagan por blockchain, los procesos bancarios, los procesos de seguros, los procesos legales, los procesos médicos. No habría corrupción porque todos vamos a poder vigilar, vamos a ser auditores. Es espectacular. Y esto combinado con otras tecnologías es un vuelco total. Nosotros realmente estamos en un cambio de era. Entonces, les cuento todo eso para que realmente haga sentido lo que vayamos a trabajar y lo que vayamos a hacer. La realidad aumentada, que como ustedes ven hoy en día son esas gafas y muchos la están utilizando, es para jugar. Realmente, eso no es solo para jugar. La aplicación que tiene la realidad aumentada es en el sector automotriz, en el sector médico, en el sector de turismo. En absolutamente todos los sectores se puede aplicar esto, y en el sector retail usted no va a tener que comprar en Amazon como compra en una página web, sino a través de esta tendencia usted va a poder medirse la ropa
sin tener que salir de casa. ¿Ustedes saben qué es esa maravilla? Entonces, muchos procesos se van a automatizar gracias a esto. El Internet de las cosas. Como bien todos tenemos un dispositivo móvil o tenemos un computador y esos computadores están conectados a Internet. Pero hoy en día, los audífonos, las cortinas, las puertas, la nevera, el microondas, la estufa, van a estar conectados a Internet. ¿Cómo así, Gustavo? Sí, cuando a usted se le acabe el tarro de leche que tiene en la nevera, va a mandar una alarma a su celular diciéndole que se le acabó la leche. Pero no solamente a usted, se la manda a su proveedor, donde usted no tenga que hacer el pedido, sino él ya sabe que tiene que enviarle la leche para que la reponga. Lo mismo cuando usted lave la ropa, el saco, le diga, este saco, la lavadora le diga, este saco se ha lavado 60 veces y le manda una orden a Zara o a la tienda que sea donde usted lo vaya a comprar y le diga, necesito tal saco para la familia Palacios. Imagínense, eso es lo que nos permite el Internet de las cosas. Es el futuro de muchas aplicaciones que vamos a tener. En sí les contaba esto, es porque esas nuevas tecnologías están apalancando el desarrollo de estas nuevas economías. Entonces, ¿qué tenemos? Unas economías que tienen diferentes colores, como la economía naranja, la economía circular, la economía de acceso, ¿cierto? Pero la más importante es la economía colaborativa. Vemos una aplicación en la agricultura manual, ahora pasamos a una agricultura de precisión, donde está involucrada la inteligencia artificial, los drones, el blockchain, ¿cierto? Estamos hablando de una transformación rural para una transformación sostenible y económicamente social, la revolución en la agricultura. Como bien hay que satisfacer la demanda de tanta población, estas tecnologías lo que van a llegar es a lograr medir con data y poder lograr aumentar esa producción que nosotros necesitamos y lograr ser más eficientes en esos procesos productivos. Entonces, la economía colaborativa se puede definir como una manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar, regalar, donde se redefine a través de la tecnología moderna y las comunidades reinventando la forma de consumir y producir, de lo que les estaba hablando. Esas son las tecnologías. Ahora, cojamos las comunidades y entendamos cómo dan forma a esas nuevas economías, donde individualmente nosotros somos una gota, pero unidos somos un océano. Ahí es lo que yo les quiero regalar y hacer énfasis. ¿Cómo vamos a hacer posible esa economía colaborativa para América Latina? Entre todos, unidos, donde esto es transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y de los cuales todos son muy relevantes. Lo más importante es el aprovechamiento de los recursos subutilizados, de compartir, colaborar y co-crear, de manera que me genere ingresos adicionales, me genere fortalecimiento de comunidades, me genere ubicuidad de la oferta y de la demanda y sobre todo un impacto positivo al medio ambiente. Esta economía colaborativa en el mundo, según un estudio de Pricewaterhouse, una gran consultora, está valorada en 350 billones de dólares solamente en el norte de Europa. Imagínense todo el potencial, porque aquí en América Latina está virgen esto. Está todo por hacer y es por eso que nosotros en Chercolab estamos promoviendo estos modelos de negocio. Aquí les quiero presentar algunos modelos de negocio como son el consumo, las finanzas, la producción, el conocimiento, la gobernanza y las transacciones. Vamos rápidamente a hacer un barrido. Airbnb, que todos lo han escuchado, o Kickstarter en finanzas, o los Fab Labs, Arduino en producción, Wikipedia, Creative Commons, o la Crazy, o los bitcoins y los Bristol Pounds, una cantidad de monedas que hoy existen. Les vamos a mostrar cómo a través de nuestra gran plataforma Connecting the Dots estamos logrando que esto pase y que detonemos esas ciudades colaborativas
a través de estas categorías que son 32, en las cuales nosotros tenemos todo un potencial para desarrollar en América Latina, pero no para inventarnos más de lo mismo, sino para que colaborativamente desarrollemos modelos de negocio potentes. Tenemos que reconstruir la confianza entre los ciudadanos, porque lo que se viene es una nueva reputación que será la moneda de cambio, que estará a la orden del día. Ustedes ya no van a necesitar un certificado para que les den unos créditos. Sencillamente usted va a necesitar es que otros hablen de usted o le den la reputación si Mariela se conviene o no darle el acceso a esa tienda, o si Fernando se ha portado bien en la compra determinada de un producto Y o Z en una transacción, y de cómo ha sido la venta realizada a Enrique o a José Luis. Esa reputación digital es el cambio. Por eso nuestro futuro en el trabajo son estas nuevas economías. Quiero hablarles rápidamente de los sectores que están haciendo disrupción ya con algunos proyectos. BlaBlaCar en Europa, 10 millones de usuarios, 250 mil viajes en una gran red de transporte colaborativo, más económico que los buses. Las bicicletas compartidas, que yo sé que en Miraflores, en Buenos Aires, en Medellín, en Ciudad de México, en Sao Paulo, hay bicicletas compartidas. Pues aquí le muestro otras como Moscú, Holanda, París, Boston. Eso es parte del futuro. Un gran ejemplo de encicla y de orgullo de la ciudad de Medellín. En turismo, Airbnb, que todos conocemos, buenísimo. Pero que está basado en una reputación, en unos perfiles de reputación de quien ofrece el establecimiento y quien lo toma. Y ahí es donde tenemos precisión, limpieza, llegada, comunicación, ubicación, valor. Esas valoraciones, esas calificaciones, es la reputación que yo les estoy hablando, y eso ya se está empezando a dar. Combíneme eso con blockchain, combíneme eso con Internet de las cosas y ¡puf!, estalla. Usted, lo que les digo es, tengan cuidado qué es lo que van a hablar en redes sociales y cómo se portan con la gente, porque hoy en día todo va a tener un rastro. La privacidad cada vez va a ser menor y va a ser algo compartido. Ese es el futuro. Miren a París, en el 2008. Los puntos rojos es las propiedades que estaban compartiendo su propiedad con otras personas a través de la plataforma. Miren el 2010, miren el 2012. Miren el actualmente más de 91 mil ciudades. Increíble, ¿no? En mercado de segunda mano. Levanten la mano, y pues no hay necesidad porque, pues, como dice Marielita, no tienen micrófono, pero yo sé que más de uno, ¿cierto, Marielita? Usted tiene algo usado, todos tenemos algo usado o de segunda mano. Pues hoy en día usted no solamente puede cambiar eso en Amazon, en eBay, en OLX, en Mercado Libre. Hay aplicaciones como Wallapop. Esto es muy español, pero esto no lo tenemos en América Latina. ¿Cómo a través de una aplicación usted pasa por la casa de Mariela y le sale lo que ella tiene de segunda mano para ofrecérselo, para alquilárselo o para vendérselo? Si pasa por la de José Luis, le aparece su inventario. Ustedes se imaginan la potencia donde tuviéramos nosotros una ubicuidad de la oferta, pues lo máximo. No se necesitarían tiendas, no se necesitarían centros comerciales. ¿Se imaginan para dónde va el mundo? Ese es el futuro del trabajo, las finanzas, el crowdfunding. Hoy en día, levanten la mano los que tienen, digamos, en este caso, $10 en su bolsillo, o que tengan $1, sumémoslo, tenemos 1,000, ¿no, Marielita? Ahí ya tendríamos $1,000, con eso ya hicimos una vaca. En cambio, si yo me quedo solo con el dólar, ¿qué puedo? No me puedo comprar ni este vaso de agua, pero con los $1,000 ya nos podemos comprar un par de botellas, pero como no nos alcanza, entonces ponemos más y hasta nos podemos comprar la fábrica de la botella de agua. Analicen, eso es crowdfunding, es el futuro de la banca. Talentos, todos tenemos talentos. ¿Quién sabe planchar? ¿Quién sabe doblar una cama? Y ahora con la pandemia nos tocó a todos, ¿cierto? Y cocinar. Bueno, pues esos talentos, los que no los tenían, los están teniendo. Lo importante y el desarrollo de esto es cómo nosotros podemos compartir nuestros talentos. Y ahí es cuando nacen plataformas de bancos de tiempo. Y eso es otra invitación que les tengo más adelante. Pero imagínense una plataforma donde usted pueda
tener la posibilidad de acercarse a Marielita, que sabe planchar divino, ¿cierto? Y usted sabe inglés. Entonces usted le hace un trueque a Marielita. Ella le plancha su ropa y usted le enseña chino o inglés, por poner un ejemplo, o le pinta la casa. No gratis, es sencillamente es otro intercambio. Eso es parte de la moneda del futuro, eso es parte del futuro del trabajo. Nació una gran comunidad que estoy muy orgulloso en presentarles a las que se llama Job City. Un trabajo colaborativo, se sumaron unos muchachos y dijéramos, vamos a ayudarle a buscar trabajo a otras personas. Y nació una plataforma que quiere ir más allá de LinkedIn. Imagínense la potencia, colaborativamente. En temas de alimentos, la colmena dice que sí, todos podemos tener nuestra parcelita, podemos tener espacios para, por ejemplo, sembrar moras, ¿cierto? O sembrar aguacates. O sembrar naranjas. Pero tal vez mi producción o con lo que yo voy a salir a la oferta del mercado no es tan potente. Pero si nos unimos nosotros 1,000, que cada uno tiene 10 hectáreas, pues ¿cuántas hectáreas vamos a tener? ¿Cierto? ¿Y cuánta producción vamos a tener para negociar en conjunto? Así es que funciona este modelo de negocio. Eat with. La gente, hay veces que la gente bota los alimentos y que cocinan en la casa, ¿cierto? Dígame quién no cocina, por ejemplo, unos frijoles con arroz o hace digamos, el plato que ustedes quieran. En el caso mío voy a hablarles de un sancocho, pero ¿queda eso para 4 personas? No, para 8. Realmente somos 2. ¿Qué hace con eso? ¿O se lo come usted al otro día o sencillamente se pierde? Pues esta aplicación lo que hace es abrir las puertas. Bueno, esta aplicación no, esa es parte del medio, porque la estrategia es hacer un social eating, es que usted le abra las puertas de su casa a los extraños. Ustedes van a decir, oiga, ¿cómo así? Pero es otro modelo de negocio. Por eso es que les digo que nosotros tenemos que evolucionar. Esto todavía está muy avanzado para nosotros en Latinoamérica, pero eso ya está pasando en el mundo. Este modelo de negocio, gracias a la pandemia, Pizza Pepper, que es otra gran compañía que está haciendo transformación digital y colaborativa, es un restaurante italiano que está en Colombia, oiga, y están haciendo kitchen working. ¿Cómo así? Se están uniendo con otros restaurantes y están aprovechando los recursos de la cocina para que a todos no les cueste más, o que tengan ahorros, ¿cierto? Porque obviamente la demanda ha cambiado. Y por ende también pueden compartir otra clase de gastos de luz, agua y de los mismos domicilios para que realmente se repotencie ese sector de los alimentos que, como ustedes saben, es uno de los más golpeados con el turismo ahora por la pandemia. Y hay otros ejemplos, como son los artesanos. Este portal de artesanos que en Latinoamérica hay, por lo menos en Colombia, y que yo sepa en Ecuador y sé que en Perú, hay muchos creativos. Y hay muchos artesanos. Pero, hombre, un señor vendiendo un saquito o una bufandita, pues, sí, interesante. Pero acá se unieron 1,000,000 de vendedores y facturan más de 1,000,000,000 de euros. Eso es economía colaborativa en Europa, ¿no? No es que vayamos a traer a Etsy a América Latina, es que tenemos que hacer nuestro propio Etsy. Las mascotas, los que tenemos mascotas, ¿cierto? No tenemos quien no nos las cuide, pero hay otros que no tienen mascotas, pero les gustan las mascotas. Se hace match y le cuidan sus mascotas. Y ellos ganan y usted gana. En idiomas. Usted en Buzo aprende 17 idiomas por la tarifa de 1. Y lo mismo, es una comunidad, porque lo más importante en idiomas es no aprendérselo ahí como una lora, sino poder practicarlo. La música, Spotify, es un ejemplo de economía colaborativa. Duolingo, que es otra herramienta que está involucrada con inteligencia artificial, también nos permite el desarrollo de esto. La corresponsabilidad y la participación ciudadana, la vemos acá. Nuestras ciudades, no, en Latinoamérica, no cuidamos las ciudades como es un gran ejemplo en Europa y en Estados Unidos. Mire, a través de estas canecas que tienen IoT y que tienen servicios cloud, todo el mundo hace corresponsabilidad y participación ciudadana, depositando
y haciendo reciclaje de sus basuras. Espectacular. La comunidad de energía eléctrica colaborativa. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pues sí, señores. La energía, no, la energía que nosotros pagamos no la tendríamos que pagar. Nos la regaló Dios. Es gratis, igual que el agua. Pero nuestro modelo económico pues no la enfrascó en otros paqueticos. Pero ya hay en el mundo unas nuevas alternativas para nosotros empezar a desarrollar energías. Acuérdense de lo que les hablé. Es algo muy potente esta economía colaborativa. Antes de irme, quiero hablarles rápidamente qué estamos haciendo en Connecting the Dots, que esta es un proyecto que lo tenemos en más de 5 países. Ya estamos entrando y desarrollando, y es un proyecto que se viene trabajando con la Universidad San Martín de Porras para hacer posible esto también en el Perú y en otras partes de América Latina, basados en estas 32 categorías que les había mencionado. Nosotros, con más de 100 organizaciones aliadas, basados en diferentes eventos y diferentes iniciativas, tenemos un gran objetivo, como les decía, co-desarrollar y fortalecer proyectos de economías colaborativas, donde formamos comunidades de acuerdo a cada una de esas megatendencias o a cada una de esas categorías, teniendo unas fases para hacer crecer esos proyectos, no necesariamente lineal. Nosotros desarrollamos un gran mapeo primero, empezando con un gran mapeo de proyectos, el cual sigue creciendo y sigue haciendo crecer esta gran comunidad, donde también trabajamos por ciudades y donde obviamente buscamos cada vez que el apalancamiento para que pase en otras regiones. Esto también lo venimos haciendo en Argentina, en Brasil, empezamos también en México, en Perú. Y pues ya para terminar, porque sé que el tiempo se nos está agotando, ¿verdad, Marielita? Los quería invitar, creo que acabé bien, son las 8:04, los quería invitar a que se sumen todos los que tengan talentos, los que tengan nuevos proyectos, los que tengan proyectos relacionados con nuevas economías, economía colaborativa, economía naranja, economía circular o economía digital, a que se inscriban a Connecting the Dots. Pero sobre todo, ¿por qué? Por algo muy importante que se viene en el 2021 y que a los que se inscriban antes del 30 de diciembre van a poder entrar a lo que se viene, el Global New Economy Summit, una gran cumbre de nuevas economías que vamos a realizar el próximo año. A principios del Q2, entre abril y mayo, vamos a desarrollar una gran cumbre para enseñarles tanto a emprendedores de impacto como a grandes empresas qué son las nuevas economías, de la mano de los grandes líderes que están transformando y que tienen proyectos relacionados con nuevas economías, donde tendremos varios días donde desarrollaremos unos talleres para co-crear proyectos de economías colaborativas, circulares, naranjas o digitales, donde empezarán a ser parte de esta gran red y donde obviamente recibirán su sello y adicional a eso, empezarán a ser parte de esta gran comunidad en América Latina de nuevas economías. A su vez le daremos luz al nuevo fondo de nuevas economías, el cual estamos estructurando para apoyar e impulsar estos proyectos con diferentes inversionistas de Colombia, Perú, México, Brasil, Argentina y Chile y otros países que se seguirán sumando a esta gran comunidad que estamos transformando. Y otra gran invitación que les tengo, a que se sumen a nuestro gran banco de tiempo. Como les decía, es una gran oportunidad que también empiecen a conocer estas nuevas economías y a conectarse con las diferentes personas que se están sumando a esta comunidad. Un placer de verdad estar esta noche con ustedes. Les traía estos humildes regalos, sobre todo el conocimiento para que se animen a sumarse a las nuevas economías. Acá están los datos. Los que quieran hacer parte de ShareCollab y de esta gran comunidad, los que quieran hacer parte de Connecting the Dots, me pueden escribir o nos pueden seguir en redes para que empecemos a transformar este mundo juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gustavo, y es un gusto de nosotros poder estar aquí escuchando tu exposición tan interesante, ¿no? ¿Cómo será el futuro con tantos avances tecnológicos que está en el camino, ¿no? Y justamente
Aquí leyendo las preguntas, hay inquietud al respecto, porque nos dice, ¿usted cree que esta pandemia del COVID-19 ha alterado o retrasado dichas proyecciones, dichos avances tecnológicos? Aló, ¿qué pasó? Sí, te escuchamos. Es que se me fue la pensé que se había, ya, usted, se cambió la esta, perfecto. Así es. Se habían ido, pensé que se me había caído la señal. No, a ver, ¿me repite la pregunta? Sí, ¿usted cree que esta pandemia del COVID-19 ha alterado, retrasado dichas proyecciones de avances tecnológicos que nos espera a futuro? No, al contrario, precisamente lo que les traje hoy es esta gran conferencia donde no solamente les contamos de las nuevas economías, sino de realmente lo que es el futuro del trabajo. Mire, el 98% de los trabajos hoy en día son remotos. Hoy, ¿cómo estamos haciendo este evento? Remoto. Nos estamos conectados acá en Zoom, pero tenemos a otros cientos de personas escuchándonos en redes sociales y otros tantos que nos van a ver los siguientes días por toda esta estrategia de marketing. Al contrario, lo que les quiero hacer énfasis es que nosotros, si nosotros estudiamos una carrera, a lo que los insto es a que estudien programación, a que estudien otros idiomas. No es suficiente el idioma de la programación, de los robots, de los drones, a que empiecen a conocer estas megatendencias. Esto sigue acelerándose. Señores, con el 5G, todo esto que les estoy contando va a ser como mi primaria otro día. Esto es un desarrollo impresionante. Bien, Gustavo. Aquí esta pregunta está relacionada al emprendimiento rural. Uh-huh. ¿No? Entonces ya no es tan, el avance tecnológico no es como el que uno espera, ¿no? Entonces dice, el atraso tecnológico es uno de los principales obstáculos en el emprendimiento rural, que cada día es más demandado por el incremento de los bionegocios. ¿Qué alternativas pueden ayudar para reemplazar la interconexión dependiente de Internet? Muy bien, ese es un gran reto que nosotros tenemos, ¿cierto? En el cual nosotros tenemos que trabajar, y hablo yo ya por los gobiernos, y por las diferentes instancias que hay en las diferentes partes rurales, nosotros y sobre todo las grandes compañías, se tiene que empezar a hacer ampliar esa cobertura, ¿cierto? Porque no es solamente vender celulares o vender tabletas, sino de poder empezar a hacer una sensibilización de todas las personas que están fuera de las ciudades para tener esa mayor cobertura y para que, como les mostré, uno de los sectores, realmente hay cuatro sectores que van a crecer más con esta pandemia. Uno, la agricultura. Y cuando hablamos de la agricultura es absolutamente todo lo que nosotros, desde la siembra, ¿cierto?, que nosotros hacemos, hasta el consumo. Eso no se va a dejar de producir, lo vamos a seguir produciendo. Al contrario, el comercio electrónico, señores, es el nuevo orden del día. Las compañías que no se monten en comercio electrónico mueren. Los agricultores que no automaticen sus procesos, pues se van a quedar atrás frente a otros, porque grandes compañías como Telefónica, como Claro, como Huawei, ya están mirando ese tipo de sectores, y para eso es que ellos, digamos, este es el comienzo, ¿cierto? Aquí estamos en una transformación digital, y lo que les vengo a traer esta noche es una transformación colaborativa, porque unidos podemos más. Y justo hablando de agricultura, hay una pregunta al respecto. ¿Qué impacto podría causar las nuevas tecnologías en la agricultura? ¿Esto podría reemplazar la mano de obra de los agricultores, reduciendo el mercado laboral para este grupo de personas? Mire, en ese aspecto, como les decía, no es tanto que se reduzca, es que nosotros tenemos que actualizarnos. Es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros, imagínense, este es el caso, imagínense, entonces no íbamos a hacer CIFA, no, la hicimos digital, lo mismo. Los
nuestros pequeños agricultores lo que hay que es ayudarlos y capacitarlos, y es ahí donde los programas del gobierno tienen que incidir en ese tipo de personas. Todo el mundo tiene que estar digitalizado, y digitalizado no es que haya unos puntos de internet y que ellos tengan que ir como de pronto a pie o a 40 minutos a conectarse, no, es que ellos puedan tener implementación de esa agricultura de precisión. Cuando hablamos de agricultura de precisión, ¿qué es eso, Gustavo? Es Internet de las cosas, señores. Internet de las cosas involucrado en la siembra y en la cosecha de esos productos que nosotros vamos a vender. Ese es el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Actualizarnos. Oiga, no, pero es que ahorita no tenemos eso. Pues eso es lo que tenemos que trabajar absolutamente en todos los países, porque si no vamos a quedar atrás y va a pasar otra vez lo que ha pasado todo el tiempo, ¿cierto? ¿Quiénes adoptaron la revolución industrial, cierto? En 1800, son los países que rápidamente crecieron, y así sucesivamente ha pasado en todos los desarrollos del mundo. Entonces, por eso el llamado es a que nosotros nos pellizquemos, porque nosotros también tenemos más de tres dedos de frente y podemos desarrollar este tipo de tecnologías y aplicarlas a nuestros sectores y a nuestros trabajos y a nuestras empresas. ¿Qué hay que hacer? Evolucionar, innovar. Aquí hay una pregunta que me parece interesante, que tiene que ver con los avances de la tecnología y el sedentarismo. Dice así, ¿cuál es su opinión sobre lo siguiente? ¿Cree que la tecnología a largo plazo afectará al ser humano, teniendo en cuenta que al tener una tecnología avanzada vuelva a uno sedentario, como comentó sobre las compras virtuales, o cuando los artefactos domésticos están conectados al proveedor y uno sale a comprar y con solo presionar un botón ya tenga todo uno a la mano y no tengamos que movernos? Bueno, ¿va a ser más sedentario? Bueno, esa pregunta está buenísima, y yo no sé si a todos les pasó, y bueno, que le levanten ahí la mano, Marielita. ¿Quién nos engordó con esta pandemia? Levanten la mano, ¿cierto? Pero, a ver, José Luis, ¿tú me ves gordo? ¿Me ves gordo, Marielita? No. ¿Por qué? Al menos no estás. Mire, ¿por qué? Porque es que eso todo depende de uno. ¿Yo qué hice? Tomar mucha agua, comer las tres comidas y no pasármela comiendo, porque pues digamos que el estar encerrados genera ansiedad. Pero imagínese todas las cantidades de actividades que usted tiene para hacer en la casa. Pues aparte que, pues en mi caso el trabajo se me triplicó, ¿cierto? Y pues obviamente lo que no me queda es tiempo es de comer. Pero adicional a eso, usted tiene que empezar a reinventarse. Entonces, si no podemos salir, por ejemplo, a practicar deporte, sino ahora nos toca, yo acá no tengo, pero pues digamos que este es el tapabocas, sino nos toca con el tapabocas, pues hombre, inventémonos qué actividades se pueden hacer con tapabocas o en qué partes puedo ir a practicar que no necesite el tapabocas. Eso mucha gente está haciendo. Entonces, para no salirme de la pregunta, puede pasar eso, pero lo que yo veo es que el mundo va a evolucionar. Y las personas, los gerentes de las empresas, vamos a tener más tiempo para pensar, para crear. Estamos en un mundo de 7.500 millones de habitantes. Y les cuento una cosa, a 2030 seremos 9.000 millones. Más bien piense qué negocios podemos involucrarnos para abastecer una gran demanda donde van a haber otros 1.500 millones. Eso es lo que hay que pensar. Por eso es que no hay que pensar individualmente, sino colectivamente. Y pues obviamente, si nos ponemos a decir, a ver, perdón, no, me llega el virus, entonces no trabajo. No, ¿cómo hacemos para que entre todos colaboremos y no nos contagiamos? Y tenemos distanciamiento social, ¿cierto? Por un lado. Segundo, nos lavamos las manos. Entonces, frente a los temas de tecnología, pues nosotros vamos a tener que evolucionar también en nuestras tareas. Y por ejemplo, si pasa todo esto que yo les estoy hablando, que seguro va a pasar, o sea, eso que les conté es algo real, y hay otras cosas que no les he contado de todo lo que se va a poder hacer con nanotecnología. El cuento es que nosotros vamos a tener es que aprender otras cosas,
y ocupar nuestro tiempo en otras cosas. Por ejemplo, esta pandemia nos acercó más a la familia, porque vamos a conocer más a nuestros familiares, porque vamos a convivir con ellos. Adicional, vuelvo y le repito, el que no sabía lavar la loza, aprendió. El que no sabía cocinar, aprendió. Y muchas otras cosas más, porque esa fue la condición. Entonces, imagínate, así mismo va a suceder con las nuevas tecnologías. Entonces, sedentarismo no creo yo. Más bien es que tenemos que transformarnos. Bien, Gustavo. En realidad nos ganó el tiempo. Tenemos aquí todavía aún más preguntas, pero sabes que el tiempo a veces no es nuestro amigo en ese sentido. Así que damos por finalizada tu presentación. Te agradecemos profundamente tu participación en el CIFA y esperamos verte pronto. No, me encanta. Muchísimas gracias una vez más, Marielita, a ti por la conducción de este gran evento. José Luis, pues obviamente en toda la dirección, al rector Valera por todo este gran liderazgo, a Rosita, a todo el equipo, a estos compañeros formidables y talentosos con los cuales hemos compartido estos conocimientos. Un abrazo desde Colombia para todos sus países y la verdad estoy muy contento y espero que hayan suficientes vacunas o que haya suficiente ánimo para que nos podamos ver pronto presencialmente. Un abrazo muy grande. Los que tengan inquietudes pueden escribirme. Está la línea abierta. Okay, excelente. Muchas gracias, Gustavo. Hasta pronto. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta pronto. Chao. Y llegó el turno de nuestro primer expositor peruano. Se trata del expositor Guillermo Quintana, quien va a presentar a continuación el tema Reactiva tu economía emprendiendo con franquicias. Guillermo obtuvo su MBA con énfasis en gestión financiera y marketing estratégico en la Universidad Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, alcanzando el summa cum laude. Es CEO Pro Emprender y director en Expansión Franquicias Latinoamérica, pionero promotor del modelo de microfranquicias. Obtuvo el Premio Orgullo Peruano en el año 2013. Fue seleccionado entre los 20 mejores emprendedores del planeta en el sector de franquicias por IFA, NetGain, San Antonio, Texas. Autor del libro El Camino hacia el Progreso, las microsoluciones a la pobreza. Conductor y coproductor del documental cinematográfico Día a Día, El Camino Emprendedor. Bienvenido, estimado Guillermo. Adelante, tiene usted la palabra. No, buenas noches, Mariela. Gracias por la presentación. Muy contento de estar aquí en este Congreso Internacional Emprende tu Independencia. Quiero agradecer a la invitación a la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la magnífica Universidad San Martín y del IPU. No sé si me pueden ayudar para compartir mi pantalla, para poder compartir mi presentación y dar inicio a la ponencia. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema clave. Estamos viviendo en tiempos inéditos y vamos a ver cómo reactivar nuestra economía emprendiendo con franquicias. Primero quiero dar una introducción de lo que ha pasado con el mundo de los negocios. Sabemos que desde marzo nuestros gobiernos en Perú y los que nos están escuchando de otros países pusieron reglas de confinamiento y cuarentena. No solamente estuvimos en cuarentena nosotros, los seres humanos con nuestras familias, sino los negocios estuvieron cerrados por casi 2 meses o 2 meses y medio. Esto hizo que la cadena de valor se rompa y muchos negocios acumularon muchos costos fijos que provocó que muchos negocios quiebren en este tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la alternativa para todo este tiempo inédito de economía que se contraía, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de expansión si la economía se ha contraído, ¿no? Pero este modelo de franquicia ayuda a reactivarnos de dos formas y vamos a verlo ahora en la ponencia.
Y antes de empezar a hablar de estas dos formas de reactivar la economía a través de franquicias, una es convirtiendo nuestro negocio en una franquicia y otra es comprando, invirtiendo en una franquicia ya existente en el mercado, quiero explicarles en breve, porque el modelo de franquicia es bastante amplio de explicar, pero que en esta gráfica quiero explicarles a todos los que no conocen sobre el modelo de franquicia, en qué consiste el modelo de franquicia. Ese circulito rojo que ustedes ven a la izquierda es el franquiciante, es el empresario, el emprendedor que sacó adelante una marca, un negocio, supo posicionarlo con mucho sacrificio y mucha motivación, puso una marca en el mercado, la posicionó, tuvo éxito, y el circulito de la derecha, el circulito negro que dice franquiciado, es el emprendedor inversionista que está buscando en el mercado qué negocio me compro o qué oportunidad de marca que está posicionada puedo yo ir a invertir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Está el franquiciante, al lado izquierdo el franquiciado. El franquiciante, el dueño de la marca, cede al franquiciado el derecho de uso de su marca, transfiere el know-how, que es la fórmula de éxito que le ha permitido posicionar y lograr el éxito en el mercado, y brinda asistencia permanente al franquiciado, ¿no? En contrapartida, el franquiciado paga el canon de entrada, que es el valor de la marca de ese negocio, paga regalías mensuales y genera reportes para que el dueño de la marca sepa que ese negocio está siendo bien operado, ¿no? Entonces, el franquiciante, el circulito rojo, forma a tu socio, forma al socio porque lo va a capacitar y controla que todo vaya bien. El franquiciado, por su parte, invierte en comprar el negocio, la marca, y gestiona su propio negocio, que es la franquicia que está adquiriendo. ¿Y qué une estas dos entes? Es lo que ven a ustedes en el medio, es la relación contractual. En el mundo de las franquicias, un contrato casi siempre dura de 5 años a más, ¿no? Entonces, lo que lo une a los dos entes, el franquiciante y el franquiciado, es el contrato. Para lo cual, nosotros recomendamos elegir muy bien al socio idóneo al cual tú vas a ceder tu marca, porque es casi como un matrimonio empresarial, ¿no? Vamos a estar casados mínimo 5 años, ¿no? Entonces, luego ya que les he explicado los elementos del modelo de franquicia, voy a pasar a explicarles el paso a paso de cómo ustedes pueden convertir o migrar de un modelo de negocio estándar a empaquetarlo y convertirlo en una franquicia, ¿no? Encapsulando tu modelo de negocios. Nosotros los emprendedores, o en Perú, el emprendedor emprende de forma empírica, pero se olvida de empaquetar ese know-how, ese expertise que va acumulando en el camino, ¿no? Primero hay que hacer un diagnóstico del negocio, hay que ver en qué situación se encuentra el negocio, así como cuando vamos al médico, nos hacen un examen para ver en qué estado se encuentra nuestra salud. Aquí igual, tenemos que hacer un diagnóstico, una auditoría interna del negocio. Lo primero que tenemos que hacer es un FODA para identificar la foto actual del presente de ese negocio, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas actuales? ¿Cuáles son sus oportunidades actuales? ¿Cuáles son sus debilidades a la fecha? ¿Y cuáles son las amenazas a la fecha, ¿no? El punto 2 es conceptualizar el modelo de negocio, redefinirlo, porque ahora ya no vamos a vender, imagínense un negocio de cafetería, ya no vamos a dejar de vender cafés para pasar a vender cafeterías, ¿no? Entonces tenemos que redefinir nuestro modelo de negocio. Análisis de los productos y servicios. Esto sirve para saber qué productos o servicios vamos a franquiciar, porque no es necesario franquiciar todo el portafolio de productos, ¿no? Podemos quizás franquiciar solamente los productos emblemáticos. Hacer un análisis financiero para ver en qué estado económico se encuentra la empresa. Aspectos comerciales, un mapeo de los grupos de interés, del clúster que está alrededor del negocio, hacer un mapeo y un estudio del organigrama, porque en cada clonación de nuestro negocio vamos a tener que clonar también el organigrama, el capital humano, a los puntos que abramos en el futuro, ¿no? Análisis de proveedores es muy importante porque los futuros franquiciados van a trabajar con los proveedores que tenemos actualmente para que todo se mantenga estandarizado, ¿no? El punto 9 es muy importante, marco situacional legal. Hay que ver si nuestra marca no ha tenido ningún problema legal, ¿no? Hemos visto casos de franquicias que han tenido problemas legales, de denuncias. Entonces hay que ver que nuestra marca no haya tenido ningún reclamo ni una denuncia de algún cliente en el pasado, ¿no? Y algo también sumamente importante, hacer un estudio de la infraestructura, de la arquitectura del negocio, porque se va a clonar de forma idéntica la parte arquitectónica del negocio en los puntos de franquicias que vendamos, ¿no?
Y para conceptualizar y definir y redefinir nuestro negocio como franquicia, yo les aconsejo que usen el modelo Canvas, ¿no? Con estos 9 bloques, que yo estoy casi seguro que ustedes conocen este Canvas, redefinir la propuesta de valor, pero siempre mirando que vamos a salir a vender franquicias. Ya no vamos a salir a vender productos o servicios, sino vamos a vender negocios empaquetados, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra relación con cliente? Nuestro cliente ya no va a ser el cliente que consume, sino el cliente va a ser el inversionista que quiera comprar la marca. ¿Cuáles van a ser los canales que vamos a utilizar para que vendamos la franquicia? ¿Cuál va a ser nuestro segmento de clientes inversionistas que quieran comprar la marca? ¿Quiénes van a ser nuestros aliados claves? ¿Cuáles van a ser las actividades claves que vamos a tener que incurrir para vender franquicias? ¿Cuáles van a ser los recursos claves? ¿Cuáles van a ser los flujos de ingresos? Por ejemplo, esta es una pregunta clave. El primer flujo de ingresos cuando entras al mundo de las franquicias va a ser el ingreso de capital por canon de entrada, el ingreso de capital por regalías y el ingreso de capital por venta de insumos y de materia prima que se lo vas a vender a tus franquiciados, ¿no? Y por el otro lado, hacer una estructura de costos. ¿En qué vamos a incurrir gastos y costos en la venta de las franquicias que vamos a vender, ¿no? Y sabemos que estamos en un tiempo inédito del COVID, de la pandemia. Tenemos que saber que se han añadido en nuestra vida cotidiana nuevos hábitos, nuevos protocolos de bioseguridad que no desconocíamos hasta el año pasado, ¿no? Entonces tenemos que añadir estos protocolos, estos procesos de bioseguridad, tanto para proteger a tanto a nuestro personal como para proteger a nuestros clientes, ¿no? Entonces es importantísimo incluir en nuestros manuales de franquicias, en nuestros procesos, todos estos protocolos nuevos que obviamente los están especificando los ministerios de salud de todos los países, y es importantísimo que estos protocolos también se clonen y se repliquen en las franquicias que vayamos a vender, ¿no? En el punto 2, tenemos que valorizar nuestra marca. Si no sabemos cuánto vale nuestra marca, ¿cómo podemos imaginar salir a vender a nuestro negocio? Hay dos maneras. Podemos analizar los estados financieros del activo intangible de los últimos 5 años para ver cuánto hemos invertido en publicidad y en promoción de la marca. Tenemos que evaluar la situación de la marca en Indecopi para ver si no tiene ningún problema. Obviamente tiene que estar registrada la marca en Indecopi para franquiciar un negocio. Y podemos hacer un benchmarking con marcas que ya se están vendiendo como franquicias en el mercado que sean muy similar a las nuestras, o sea, nuestro competidor directo. El punto 3, de lo que le decía hace unos minutos, encapsular nuestro modelo de negocio. Tenemos que saber documentar nuestro modelo de negocio. Imagínense que quieran construir una casa y no han hecho el plano. Y así emprendemos. Nuestro país es un país emprendedor, pero no estamos acostumbrados a documentar nuestros negocios. Tenemos que saber documentarlos y llevarlos a papel todos los flujogramas de toda la cadena de valor de negocio, haciendo manuales y procesos. Y al final vamos a tener un manual operativo de franquicia, que es lo que nosotros transferimos al que quiera comprar la marca que estamos operando. El punto 4, hacer un flujo de caja proyectado. Eso es importantísimo. Tenemos que hacer un flujo de caja proyectado mínimo a 5 años para que el futuro inversionista sepa en cuánto tiempo va a llegar al punto de equilibrio y va a recuperar su inversión que ha hecho al adquirir nuestra marca. El contrato de franquicia, que les dije también al comienzo, es un marco jurídico importantísimo. Solamente decirles que no existe una normativa legal en Perú y en toda Latinoamérica, solamente la tiene México y Brasil. Entonces las cláusulas de este contrato de franquicia se pueden poner de acuerdo ambas partes, el franquiciado y el franquiciante, para poder negociar las cláusulas del contrato de franquicia, pero es sumamente importante esta herramienta legal que va a unir y va a engranar al dueño de la marca con el inversionista. El punto 6 es hacer un plan de capacitación y asistencia al franquiciado. Nosotros tenemos que hacer una currícula de toda la fórmula de éxito que vamos a transferir a la persona que quiera comprar la marca. Entonces tenemos que hacer un plan de capacitación, no solamente al comienzo como inducción, sino cada 6 o cada 8 meses, capacitar al capital humano del franquiciado para que renueve ese conocimiento y el negocio funcione de la manera correcta. El punto 7 es hacer un brochure, se le llama circular de oferta en el mundo de las franquicias, pero hacemos un brochure, ahora obviamente se hace digital, que no, esa es una herramienta que nos va a ayudar a vender la franquicia. Podemos hacerlo de forma física y podemos hacerlo de forma virtual, y este brochure tiene que tener el contenido más relevante de la marca, ¿no? ¿Cuáles son sus bondades, su historia,
qué tipo de formato de franquicia estamos ofreciendo, qué tipo de ubicación estamos buscando, si es dentro de un centro comercial, si es un puerta calle. Todas esas especificaciones importantes de la marca tienen que estar aquí en el contenido de este circular o ese brochure de franquicia. En el punto 8, es un plan de desarrollo de red de franquicia. En el mundo de las franquicias hay muchos tipos de franquicias, entonces tenemos que saber qué tipo de franquicia encaja para el plan de expansión que queremos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? El master franquicia es el tipo de franquicia que sirve para sacar nuestra marca a otros países. Hay corner franquicia, hay multifranquicia, hay muchos tipos de franquicias. Tenemos que ver cuál encaja según el rubro, según nuestro negocio y según el tipo de expansión que queremos hacer, ¿no? Plan de localización territorial, eso es sumamente importante. Tenemos que ver por dónde vamos a expandirnos, ¿no? En qué ciudades, qué tipo, qué población demográfica estamos buscando. Inclusive ahora en la tecnología nos permite con Map City y algunos softwares hacer un estudio sociodemográfico alrededor de la ubicación que queremos o que el franquiciado quiere, que el franquiciado quiere operar. Entonces es importantísimo hacer un estudio previo para ver si el lugar es idóneo para abrir la franquicia. Franquicias muy famosas en el mundo han quebrado por no saber lograr una buena ubicación, digamos, ¿no? Pues es sumamente importante la ubicación, ¿no? Y los que creo que han podido ver la película de McDonald's, el fundador, han podido ver que Ray Kroc, la clave del éxito para Ray Kroc es localización, localización y localización. Entonces, sumamente clave el tema de dónde vamos a operar nuestro negocio. Acá lo pueden ver, ¿no? Es una ventaja competitiva, puede generar mejoras en la eficiencia de términos de costos, transporte, facilidad la obtención de materias primas, inclusive nos permite también contratar gente que vive cerca del lugar, ¿no? La ubicación de una franquicia determina en gran medida su clientela, su duración y su éxito, para que vean qué importante es la ubicación en el mundo de las franquicias. Y más aún en el ejemplo que les di de McDonald's, porque ustedes saben que el negocio de McDonald's no es vender hamburguesas, sino el negocio de McDonald's es el sector inmobiliario, por eso que buscan el lugar estratégicamente comercial, porque ese terreno es de ellos. Y mientras mejor esté ubicado, ese terreno va a tener mucho más valor en el tiempo, ¿no? Y aquí está lo que les decía, Ray Kroc, la película, que también se la recomiendo para los que no han visto, creo que lo pueden encontrar en YouTube, se llama El Fundador. Ray Kroc es la persona que está al lado izquierdo, que le vendía esa maquinita de soda a los hermanos McDonald's. Es muy raro encontrar esta historia en el mundo del emprendimiento, que un proveedor se llega a convertir en el dueño de la empresa, ¿no? ¿Por qué se convirtió en el dueño de la empresa? Porque convenció a los hermanos, a los dueños, en expandirse con el modelo de franquicia. Y poco a poco se hizo dueño y terminó siendo dueño de la marca McDonald's, ¿no? Y McDonald's empezó en un pueblito muy chiquitito, casi nadie lo conocía en Estados Unidos, y ahora la marca McDonald's está por todo el mundo. Es una de las franquicias con más locales a nivel mundial, tiene 26.000 establecimientos en 126 países, solamente por una decisión de expandirse con el modelo de franquicia. Factores claves de la localización: cercanía a nuestro mercado objetivo, asegurarnos que no hay provisiones de ubicar nuestra franquicia, que no haya conflicto social con los vecinos, bueno, que el lugar cuente con los servicios públicos de agua, electricidad, teléfono, internet, que el lugar tenga facilidad de acceso, carreteras, transporte público, tren, buses, para que puedan llegar los clientes, ¿no? Otros factores claves: que haya disponibilidad de mano de obra, que haya la posibilidad de eliminar los desperdicios, la basura, el tema ambiental. Aspectos legales: tributación, seguridad, que sea tanto seguridad física como seguridad humana, que podamos abrir un lugar que no arriesguemos la vida de los clientes, y obviamente aceptación social, ¿no? Y bueno, hay muchas formas de hacer estudios de localización. Una de ellas es el ranking de factores ponderados, que es, digamos, comparar a los tres potenciales ubicaciones y poder hacer una clasificación de variables o factores por tamaño de población, tráfico de personas, nivel de comercio, accesos, facilidades municipales y costo del local, ¿no? Y ahora estoy pasando, si bien es cierto, ya les dije cómo convertir tu marca en franquicia, ahora les voy a decir rápidamente, ya Guillermo me enseñó rápidamente a convertir mi negocio en franquicia, y ahora ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo salgo a ofrecerlo y a buscar inversionistas? Esta es la parte de la comercialización de franquicia, ¿no?
Primero, definir el perfil de franquiciado, porque yo le dije que este es como un matrimonio empresarial. Ustedes tienen que saber a quién están buscando para cederle el derecho de uso de marca. Es importantísimo definir el perfil de franquiciado antes de salir a vender la marca. Hacer un plan de marketing comercial. ¿Qué medios voy a utilizar para hacer conocer a la sociedad que yo estoy vendiendo mi franquicia, ¿no? Podemos usar above the line, que es todo lo que es televisión, radio, prensa escrita, y below the line, que es todo lo que es activaciones de feria, publicidades alternativas, showroom, brand experience, redes sociales y todo el mundo digital, ¿no? Y dentro de BTL, también lo que ustedes pueden hacer es invitar a los inversionistas o los futuros franquiciados a que vivan la experiencia de marca, invitarlos a que vayan a tu negocio y que vivan como si fuera un cliente, para que vivan la experiencia, la cultura dentro del negocio. El punto 3 es participación en ferias y ruedas de negocio. En Perú hay dos ferias de franquicias, una que es organizada por la Cámara de Comercio de Lima y otra que es organizada por la Cámara de Franquicias. Así como hay en Perú, ferias de franquicias hay casi en todos los países, entonces hay que estar atentos y tanto para ir a buscar marcas para comprar o para también ir y alquilar un stand y vender la franquicia de nuestro negocio. Y aquí están los ejemplos de varias ferias que existen. Acá está la feria FANIF, que es una de las ferias, la segunda feria más importante de Latinoamérica después de Brasil, que es en Bogotá, Cali. Y tenemos ferias en París, tenemos ferias en Venezuela, tenemos ferias en Frankie Shop en España. Y al lado derecho, el IFA, que es el International Franchisee Association, que es la feria más grande organizada en Estados Unidos, que ustedes saben que el modelo de franquicia se originó en los Estados Unidos y es una feria gigantesca que tuvimos la oportunidad de estar ahí en San Antonio, Texas, en el 2016. Y nosotros como Proemprender obtuvimos un premio por ser la primera incubadora del modelo de microfranquicia, que voy a pasar a comentarles rápidamente qué consiste el modelo de microfranquicia. ¿Cómo prospectamos potenciales franquiciados? Cuando ustedes ya comiencen a vender su franquicia, en el menú de la página web tradicional que ustedes tengan, van a tener que agregar un botoncito que diga franquicia. ¿Para qué sirve esto? Para que el inversionista haga clic ahí y le descargue un formulario de interés para ir captando leads o potenciales franquiciados, ¿no? Existen muchos portales de franquicias donde también son ventanas comerciales para vender la marca. Nosotros somos fundadores de expansiónfranquicia.com, que es un portal de franquicias que están ahí todas las marcas que hemos convertido al modelo franquicia, y también hay otras marcas de otros países que quieren venir a Latinoamérica y marcas latinoamericanas que quieren salir a otros continentes, ¿no? Y tenemos que también hacer un plan de expansión territorial y saber a qué ciudades queremos expandirnos, a qué países, ¿no? Y algo muy importante también, articular y tocarle la puerta a las cámaras de franquicias de otros países, ¿no? Acá pueden ver que hay cámaras de franquicias en Canadá, en África, en Inglaterra, en Brasil, en Venezuela. Si queremos ir a estos países, a Costa Rica, pues toquemos la puerta a las cámaras de franquicias. Y algo que también recomiendo es que si tú quieres ir a un país determinado, desde antemano ya comiences a registrar tu marca en ese país para que otro empresario no se adelante y registre el nombre de tu marca, ¿no? Y aquí les quiero mostrar un pequeño video de lo que he resumido, que es un video de 3 minutos, bastante corto. Vamos a ver si nos permite. Me avisan si se escucha bien el audio. Ever wonder how some companies seem to grow so big? Is it magic? No, it's franchising. Here's how it works. An entrepreneur builds a business. It does well, so they decide to build more locations. They want to keep growing, but being in charge of a lot of locations is a lot of work and expensive. Maybe I should franchise. Franchising can help my business grow, but not have to build it all on my own. The entrepreneur finds others who like his business and offers them the opportunity to invest in the franchise. The franchise company offers ongoing support, the brand name, training on how the business works, access to proprietary systems and products, development assistance, advertising. The franchisee's responsibility is to make their locations as successful as possible.
may share royalties to offset costs of support and growing the system. That's why franchising is so exciting for those with big ambitions. It helps franchisers build their companies, gets franchisees into business for themselves, and puts lots of people to work in dynamic, growing businesses. Espero que les haya gustado el video. Voy a continuar con la diapositiva. El video prácticamente resume en qué consiste el modelo franquicia, lo que acabo de hablar de forma resumida. Y yo los invito a todos los que quieran emprender a poder aplicar. Hola, mi nombre es Eugenio Ayer, emprendedor e inversor. Y hoy nos toca hablar del caso Alibaba. Recuerda que al final trataremos las decisiones. Voy a continuar con la exposición. Ahora voy a entrar al tema del modelo de microfranquicia que les comenté hace unos minutos. ¿Por qué venimos promoviendo nosotros como Proemprender este modelo ya hace 15 años en el Perú y Latinoamérica? Es la aplicación del modelo de franquicia, que es el modelo con mayor éxito a nivel mundial. Cada 3 minutos se abre una franquicia, pero lo hemos llevado a escala micro en beneficio del microempresario. ¿Y por qué encaja perfecto en el Perú y Latinoamérica? Porque el 95% de las empresas son micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces es una herramienta de organización y asociación de las diversas microempresas de cada rubro productivo. Genera crecimiento económico exponencial y sostenible a través de la cooperatividad de todas las microempresas. Es como una simbiosis empresarial. Tú me ayudas, yo te ayudo, porque tenemos que sacar juntos adelante una marca en común. Es una herramienta que ayuda a estandarizar a través de manuales y procesos a cada una de las unidades empresariales, las cuales usan una misma marca común. Y aquí pueden ver un ejemplo de un grupo de taxistas. Nosotros fuimos a la calle y formalizamos a 60 taxistas que se vestían con jean, con polo y la manera que ellos querían de forma individual. Estandarizamos y le dimos un uniforme, un solo color de camisa, un solo color de corbata, una marca, y profesionalizamos Al taxista de la calle. Lo convertimos en un emprendedor o un profesional del volante. ¿Y en qué consiste la curva de aprendizaje en el mundo de las microfranquicias? Primero iniciamos el negocio, tenemos nuestro producto mínimo viable, nuestro prototipo, pasamos a la etapa 2, que es la etapa de aprendizaje, vamos conociendo el negocio, luego vamos acumulando las experiencias, que no todas las experiencias van a ser positivas, quizás vayan a haber fracasos, retos, y después nos vamos a volver especialistas en ese negocio, y vamos a comenzar a construir el ADN de la empresa. Esas bolitas que ustedes ven ahí, es el know-how, esa es la fórmula de éxito que transferimos al franquiciado que quiere comprar nuestro negocio. ¿Y en qué consiste, o cómo trabaja la microfranquicia? Ahí tenemos las tres herramientas socioempresariales que nosotros promovemos, que son las microsoluciones a la pobreza. Ahí arriba está la microempresa, donde está el emprendedor, que día a día saca adelante su negocio. El microcrédito, que es a través del cual se apalanca el emprendedor financieramente para hacerse dueño de su herramienta de trabajo, ya sea un auto, ya sea una máquina de coser, ya sea una bodega. Y la microfranquicia, que ayuda a estandarizar a través de manuales y procesos y a generar autosostenibilidad a este emprendimiento. Acá está lo mismo que acabo de explicar de forma gráfica. La microempresa, el microcrédito, y faltaba el último eslabón, la microfranquicia, que ayuda a dar estandarización y autosostenibilidad económica a la microempresa. Y aquí hay un ejemplo clarísimo, se agrupa otra vez con los taxis, se agrupan un grupo de emprendedores que quieren taxiar, le ponen una marca en común a su emprendimiento, a su microfranquicia, y cada uno de ellos paga una regalía diaria o quincenal, según se pongan de acuerdo, para generar un fondo común que va a servir para marketing, para contratar consultores, para seguir contratar un contador. Entonces generan una red de microfranquicia cooperativa. Si quiere venir un taxista nuevo y quiere entrar, va a tener que pagar su derecho de ingreso. Entonces así ustedes pueden formar emprendimientos colectivos también en diferentes rubros empresariales, ¿no? Ya quiero mostrarles también rápidamente en qué sectores hemos aplicado la microfranquicia. Acá estamos trabajando con ganaderos de zonas rurales de Huaral, que hemos ayudado a aplicar el modelo de microfranquicia para su producción de lácteos y de leche. Aquí está el caso que les expliqué de los taxistas. 60 taxistas de la calle fueron formalizados con este modelo de microfranquicia. Hemos trabajado con señoras en zonas rurales productoras de yogur, también aplicando el modelo de microfranquicia, ayudando a generar una marca colectiva, que esta marca tenía el nombre de su pueblito, de la zona rural.
hemos ayudado a que estas señoras, este es un caso peculiar porque cuando llegamos a este pueblito había muchos grupos de señoras que producían yogur y cada uno de estos grupos producía un yogur a su manera, con los insumos que ellos querían, con el sabor que ellos querían. Tuvimos que cambiarle el chip para que ellas acopien todo y hagan una producción estandarizada, que produzcan el mismo sabor, el mismo yogur e inclusive la misma marca, ¿no? Hicimos que incremente su producción de 370 litros a 500 litros de yogur semanal. Lo mismo hicimos con los pescadores artesanales, que hicimos que acopien toda la producción de diferentes embarcaciones para que salgan a vender el pescado con una sola marca y de forma empaquetada, ¿no? Lo mismo hicimos en la agricultura, hicimos unir a varios parceleros para que producían uva y al final sacaron un delicioso vino, Vinos Lee, también en el norte de Huaral, ¿no? Y aquí ya les doy ejemplos concretos de marcas que ustedes de repente reconocen en esta diapositiva. Disfruta es una juguería que ha aplicado el modelo de microfranquicia de forma exitosa, tanto así que ha llegado a Panamá y a Chile. Entonces, es una juguería, ¿no? ¿Quién diría que una juguería le puede llegar tan lejos como llegar a Panamá y Chile aplicando este modelo bondadoso de la microfranquicia que le ayuda a expandirse rápidamente, ¿no? Tenemos una marca Nitos, que es una cevichería al paso. Tenemos abajo Causa y Más, que son unos causas, pero en forma de bolas de helado. Y al lado derecho es un emprendimiento nuevo, un emprendimiento muy innovador que lo han lanzado los mismos dueños o fundadores de Disfruta, que se llama Rita. Es la primera máquina dispensadora de jugos naturales, que calza perfecto para la realidad que vivimos del COVID porque hay contacto cero. Tú compras el jugo a través de una aplicación de tu celular, vas a la máquina y recoges el jugo y nadie te atendió. Este emprendimiento de Rita, que también se está expandiendo con el modelo de microfranquicia, ha tenido tanto éxito que ha sido financiado por Innovate, el Ministerio de Producción, y han sido invitados a Silicon Valley. Y ahora que ya les he explicado tanto cómo convertir tu negocio en franquicia y cuál es en qué consiste el modelo de microfranquicia, para los que tienen un dinero ahorrado, para los que quieren inyectar, invertir y comprar una franquicia, esas son las siguientes slides, ¿no? Sabemos que los peruanos vamos a recibir quizás la AFP, vamos a tener, tenemos ahí un ahorro, que no creo que lo tengamos todos por el tema económico que estamos viviendo, pero hay personas que tienen un ahorro, que quieren invertir, pues tú te puedes también reactivar económicamente comprando modelos de negocios exitosos con protocolos, sistemas, procesos probados y marcas con prestigio en el mercado. Tienes dos opciones, comprar microfranquicias, que son franquicias de bajo costo, low cost, que van a oscilar entre $1,000 a $30,000, o los que tienen un dinero ahorrado o van a pedir un crédito mayor, pueden comprar franquicias que pueden oscilar desde $30,000 hasta $350,000. Son las franquicias más grandes, internacionales, más costosas, ¿no? Pero yo les aconsejo que vayan por las franquicias low cost porque generan, el retorno es bastante rápido y el monto de inversión también es bastante poco dinero, digamos, ¿no? Hay muchas categorías en las cuales ustedes pueden invertir en las franquicias low cost, ¿no? Pueden invertir en alimentación, que son restaurantes, pueden invertir en belleza y salud, que todo el tema de peluquerías, pueden invertir en marcas que tengan que ver con la educación, florerías, gastronomía, que es lo que acabo de decir, golosinas, heladerías, juguerías, hotelería y turismo, productos naturales, hay franquicias que tengan que ver con la recreación y el entretenimiento, hay franquicias muy especializadas, hay tiendas especializadas y también hay muchas franquicias que tengan que ver con la moda y la vestimenta, ¿no? Yo los invito después de esta charla que puedan visitar nuestro portal, que es expansionfranquicia.com, y van a encontrar ahí un gran abanico de marcas que ustedes puedan ver si desean invertir, ¿no? Y aquí está un ejemplo, aquí están algunas de las marcas que tenemos en el portal. Está Texas Steakhouse, que es de gastronomía, Deli Bakery, que seguro ustedes reconocen, también son de gastronomía. New Athletic es una marca peruana, ojo que no es extranjera, muchos piensan que New Athletic es extranjera, es una marca que empezó vendiendo zapatillas, pero ahora en sus tiendas venden todo lo que es artículos deportivos, y está creciendo bastante con el modelo de franquicia, quieren entrar a Bolivia, Ecuador. Cosechas es una marca de juguería también de Colombia, que también tiene presencia en Perú, y también se expande con el modelo de franquicia. Piscis es una reconocida cevichería. FAS es un centro de alto rendimiento deportivo. Multiden es la cadena de centros odontológicos más grande del país. Mechoncitos es una peluquería de niños que también está creciendo en la capital con el modelo de franquicia, ¿no? Entonces,
Este es un ejemplo. Ustedes van a encontrar muchas, muchas marcas en nuestro portal, ¿no? Y bueno, ya voy terminando. Quiero agradecer también que la Universidad San Martín de Porras y el Congreso Internacional ha optado para que Proemprender y Expansión Franquicia seamos aliados de este gran evento, y los felicito a toda la organización. Sé que creo que están ahí en la misma página del evento. Ustedes pueden descargar mi libro, que se llama El Camino hacia el Progreso, las microsoluciones a la pobreza. En primicia hemos lanzado la semana pasada este libro, también lo tienen en el idioma español, obviamente en el idioma inglés. Este libro fue auspiciado por la Fundación Añaños, Cola Real, y la semana pasada hemos lanzado una nueva reedición con nuevos casos que hemos aplicado en diferentes lugares del país, ¿no? Y para los que quieren el libro, obviamente se lo estamos dando gratuitos a todos los participantes de este congreso, pero ahí están mis datos, el celular, el correo. Y este es otro libro que netamente habla del paso a paso de cómo convertir mi negocio en franquicia. Este es, digamos, el manual para todo emprendedor que quiere convertir su negocio en franquicia o también quiere comprar e invertir franquicias. Este libro iba a ser lanzado en marzo en la Cámara de Comercio de Lima, pero por el tema de la pandemia no se pudo organizar el evento. Estamos viendo si hacemos un evento virtual entre enero y febrero, ¿no? Que van a estar cordialmente invitados. Y cerrando ya mi ponencia, también quiero invitarles a que puedan ver el primer documental, que al comienzo cuando me presentaron mi perfil, mencionaron bien que yo era conductor del primer documental cinematográfico de emprendimiento, que es el Día a Día, El Camino Emprendedor. Ustedes van a encontrar este documental en mi página web de forma gratuita, pública. Se llama memoquintana.com. Es un documental que dura 75 minutos, que va a contar 5 historias de éxito empresariales, tanto de las marcas como, ejemplo, las canastas, Multiden, la cadena de centros de capacitación de danzas y teatros de Susan León para niñas y adolescentes, la historia de Pío Pantoja, que es un ex soldado del ejército que ahora tiene una cadena de panaderías y es el presidente del gremio de panaderos del Perú. Cuando hay concursos sobre el pan a nivel mundial, él viaja a Europa y otros continentes representando el pan peruano. Y en un caso particular del emprendedor más joven de la película, Fernando Tamayo, que él emprendió, incubó un emprendimiento social que se llama Yacua, que es la venta de agua mineral, pero este tiene un tema particular, que el gran porcentaje de la rentabilidad de la venta de estas aguas minerales va para inyectar este capital para proyectos de extrema pobreza en el cinturón de la pobreza, que es Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Entonces los invito a que puedan ver el Día a Día, El Camino Emprendedor. Y muchas gracias por escucharme y estoy atento a todas las preguntas que me puedan realizar. Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición y de manera especial por poner a disposición de toda la audiencia de tu libro. Solo recalcar que lo encuentran en la página web de la facultad, ahí van a ver CIFA 2020, y luego del programa CIFA, ahí está el enlace del libro de nuestro conferencista Guillermo Quintana. Gracias nuevamente. Tenemos varias preguntas interesantes con relación al tema. Entre ellas, dice, cuando uno realiza una franquicia de comida, corre el riesgo que el sabor no sea igual en todos los locales. ¿Cómo se puede superar esta situación? Sí, muy buena pregunta. Para el emprendedor que ha sacado adelante un restaurante, yo le recomiendo que desde antes de que piensen franquiciar, vaya encapsulando sus salsas madres o sus fórmulas gastronómicas, e inclusive podría patentar estos procedimientos culinarios en Indecopi como una patente. Entonces la idea es ir construyendo esta salsa madre y esta salsa madre vendérsela a tu franquiciado para que justamente no haya un efecto en el sabor, ¿no? Obviamente quizás puede haber una pequeña variación, pero que las salsas madres no sean elaboradas en cada lugar de forma distinta, sino que tú le vendas las salsa madres a tus franquiciados, ¿no? Bien. Una pregunta más. ¿Cómo saber si el franquiciador es competente y cuenta con la experiencia y recursos necesarios para que la cadena no fracase? Buena pregunta. Creo que hablé un poquito sobre eso. Tenemos que primero nosotros mismos estructurar el perfil de la persona que quiere comprar nuestra marca, ¿no? No cualquiera, porque venga con plata, se vamos a dar nuestra marca que nos ha costado mucho tiempo y sacrificio.
Entonces podemos hacer un chequeo de sus antecedentes, tanto financieros, en la banca, tanto si tiene también antecedentes policiales y penales para ver el tema de valores. Entonces hay que hacer un chequeo previo antes de poder darle la marca a un futuro socio, ¿no? Es importantísimo saber con quién nos estamos casando empresarialmente. Varios de nuestros alumnos tienen ya emprendimientos encaminados. ¿Bien? Uno de ellos le pregunta, ¿qué factores considera fundamental para transformar el emprendimiento que tiene en una franquicia futuro? Ajá. Lo primero es que ese emprendimiento ya haya llegado al punto de equilibrio, que genere rentabilidad, porque si no, no va a ser atractivo para ningún inversionista. Que ese emprendimiento ya tenga su marca registrada en Indecopi, que ese emprendimiento ya haya por lo menos elaborado algunos manuales y procesos, porque a la hora que te van a comprar tu marca, te van a pedir estos manuales y procesos, y que tengas como plan de expansión ya definido a qué lugares vas a ir a salir, ¿no? A qué ciudades, a qué distritos y a qué países, ¿no? Inclusive qué tipo de ubicación estás buscando, ¿no? Si es entrar a los centros comerciales, es entrar al mundo retail, o también puede ser puerta a calle, o también ahora que hay muchas franquicias digitales, también puedes vender tu franquicia para que se pueda ser operada desde la nube, ¿no? Desde el mismo internet, ¿no? Aquí voy a unir unas preguntas con relación al tiempo de duración de las franquicias, ¿no? ¿Tienen un límite de tiempo? ¿Son eternas? De repente, eso es una. ¿Y cuáles son los retos y desafíos que enfrentan las franquicias en estos tiempos de pandemia? Ok, buena pregunta. Buena pregunta, no tuve la oportunidad de mencionarlo. ¿Qué tiempo duran las franquicias? A ver, una de las razones por las cuales nosotros promovemos el modelo de franquicia es porque tiene una baja tasa de mortalidad del modelo de franquicia. Si los negocios que salen a emprender de forma aislada, individual, tienen una tasa de mortalidad de 25%, pero los negocios que salen a emprender con el modelo de franquicia o microfranquicia tienen una tasa de mortalidad de 3%. Esto quiere decir que se van a mantener más vivos en el tiempo, no se van a extinguir estos negocios, ¿no? Entonces, por esa razón es que este modelo es bastante bondadoso, porque el riesgo se comparte entre todos los pares socios que están operando la marca en diferentes lugares, ¿no? ¿Y qué retos y desafíos? Yo creo que muchos retos, ¿no? Han quebrado muchas franquicias, han quebrado muchas cadenas, pero creo que ya se está reactivando la economía en diversos países y en el Perú, y creo que el modelo de franquicia va a ayudar a que nuevamente, si bien la economía, pasamos de una economía de mercado, pasamos a una economía de supervivencia estos 8 meses, ahora creo que podemos reactivarnos y de lo que hemos estado, retrocedidos o deprimidos como economía, creo que es el momento para salir a reactivarnos, pero de forma expansiva con el modelo de franquicia, ¿no? Otros retos que pueden tener el modelo de franquicia es en nuestra sociedad particularmente, nuestra sociedad es una sociedad un poco desconfiada, tenemos que ir rompiendo esas barreras de confianza y ser abiertos para poder transferir este conocimiento, esta fórmula de éxitos a nuestros socios, no tener miedo de poder compartir el conocimiento a nuestros futuros socios que quieran clonar nuestro éxito en otro lugar, ¿no? Una pregunta de alguien que seguramente quiere ver si conviene o cuánto costaría invertir en una franquicia. Dice, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta si queremos comprar una franquicia? Ah, buena pregunta. Ver primero si cuántos locales tiene esa marca, ¿no? Ese negocio, si ya se clonó, si el mismo dueño ha podido replicar el negocio en uno o dos puntos diferentes al de origen, ¿no? Ver también el tema financiero, ¿no? Porque a la hora que queremos comprar una marca, vamos a tener la libertad de poder pedirle los estados financieros al dueño para ver si obviamente los números están en azules, ¿no? Porque no vamos a comprar un negocio que está endeudado o quebrado, ¿no? Y ver también qué tanto posicionamiento tiene esa marca en el mercado, porque si no vamos a comprar una marca, se supone que no vamos a ahorrar la curva de experiencia, no vamos a ahorrar pasar por el valle de la muerte para poder apalancarnos de un negocio que ya es reconocido. Entonces tenemos que ver qué tanto esa marca es reconocida, porque la hora que abramos la marca, se supone que el cliente ya lo conoce,
y va a llegar simplemente porque va a haber la marca que tiene un prestigio en el mercado, ¿no? Bien, aquí hay una pregunta bien puntual. ¿Podría presentar algunos ejemplos de franquicias digitales? Franquicias digitales, bueno, tenemos bastantes marcas que están vinculadas al tema educativo, que tienen plataformas educativas digitales. Tenemos, a ver, todos los negocios de comercio electrónico. Puedo dar ejemplo de un negocio nuevo que ha sido incubado en plena pandemia, que es Tráemelo, que es una tienda virtual que también se está vendiendo como franquicia, que mezcla y fusiona el e-commerce con todo el tema de courier, tipo Glovo y Rappi. Y todas las aplicaciones celulares que funcionan a través de una web o un celular son franquicias digitales, ¿no? Que se pueden vender en otros países, ¿no? Uh-huh. Bien. Ya la última pregunta, dada la hora. ¿Qué modelo de pago de regalías hay? Ah, qué buena pregunta. A ver, hay una regalía operativa que puede oscilar desde el 5 al 8%, y hay otra regalía de publicidad que casi siempre es el 3%. Sin embargo, hay algunas franquicias que cobran una regalía flat, o sea, un costo fijo mensual, porque ya calcularon cuánto es, digamos, el nivel de venta que genera ese negocio en ese lugar, y te pueden cobrar también una regalía flat fija. Entonces, hay tres tipos, ¿no? La regalía que es operativa, la regalía por publicidad y la modalidad de que el dueño de la marca te cobre una regalía fija o flat, ¿no? Aquí tengo una pregunta. Yo dije la última, pero está interesante. Dale. Llega de nuestras redes sociales, de quienes estamos también bien atentos. Dice, al ceder una franquicia, ¿cómo se hace para proteger el modelo de negocio y evitar que se copie el modelo y después lo saquen con otro nombre? Porque existe eso. Yo he visto de pronto en provincias nombres muy parecidos a Burger King, ¿no? Etcétera. Bueno, buena pregunta. El tema contractual, ¿no? Sí, han habido muchos casos de lo que tú mencionas, que han vendido franquicias y simplemente el que ha comprado la marca ha aprendido cómo es la fórmula de éxito, deja la franquicia y más adelante abre un negocio muy similar con el mismo nombre, inclusive con los mismos colores, ¿no? ¿Cómo proteges eso? Es en el contrato, porque tú como dueño de la marca estás haciendo el contrato y tienes que tener todos los candados legales que en el futuro hagan proteger tu patrimonio empresarial, que es la marca. Entonces debes de definir buenas cláusulas con penalidades económicas para que cada vez que haya un daño a tu marca o alguien quiera piratear o clonar tu marca, pues apliques netamente las penalidades económicas y, ¿por qué no?, también judiciales y penales, ¿no? Excelente. Bueno, Guillermo, hemos llegado al final de tu presentación. Me despido, pero no sin antes agradecerte, la verdad, bastante interesante todo este tema de la franquicia, ¿no? Y de pronto verlo como una oportunidad de inversión, ¿no? Teniendo no, gracias, Mariela. Toda esta información. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo también. Y éxitos en lo que queda del Congreso. Muchas gracias. Hasta pronto. Un saludo, José Luis. Bien, estimada audiencia, ya estamos llegando al final del bloque de la noche, ¿no? Y para finalizar, presento a continuación al magíster Hugo Villar, director de la Escuela de Gestión de Recursos Humanos, quien va a presentar las conclusiones de la jornada de la tarde del día de hoy. Adelante, magíster Villar. Activa tu micro, Hugo. Muy bien. Entonces, decía yo lo siguiente,
que quería destinar los primeros minutos para saludar a la comunidad sanmartiniana. Cuando yo digo comunidad sanmartiniana, me estoy refiriendo obviamente a los alumnos, a los docentes, a los directores, entre ellos José Luis Beas, que es director de IPEU. Yo creo, José Luis, que tú y tu equipo, al igual que con Mariela, están haciendo un trabajo muy bueno, impecable de todo sentido de la palabra, realmente. En esta jornada del saber, yo diría es una jornada del saber, jornada del conocimiento, ¿no? Y hablando de conocimiento, y si hablamos de conocimiento, pues tendríamos que remontarnos seguramente a Aristóteles, a Platón. Dentro de toda la gama de conceptos que existen sobre el conocimiento, yo me quedo, y permítanme hacer esta reflexión, yo me quedo con una definición de Davenport. ¿Qué decía Davenport? Davenport decía que el conocimiento es el proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar, presentar la información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una específica área de interés, ¿correcto? Y si queremos ahondar un poquito más sobre el conocimiento, tenemos que seguir algunos pasos. Primero es identificar el conocimiento, luego adquirirlo, desarrollarlo, compartirlo, utilizarlo y retenerlo, ¿correcto? Y si nosotros queremos aterrizar al tema de los expositores que de manera desinteresada han colaborado con nosotros, yo no los llamaría ponentes ni expositores, yo los llamaría gestores del conocimiento, porque ellos estudian, desarrollan, potencian y transmiten sus conocimientos a los estudiantes para el potenciamiento del aprendizaje. Cuando se dan todos estos componentes, es muy bueno, funciona. Otro llamado que yo hago para que los alumnos puedan ser gestores del conocimiento es que hagan lo siguiente: una clase bien entendida, una asistencia a conferencias, una asistencia a congresos, son los llamados de retransmitir esos conocimientos. Este congreso, y yo voy a elevar una queja a nuestro amigo José Luis, estos congresos deberían ser pues de 8 horas, 10 horas, José Luis, por favor. Como que nos queda ese hambre de aprender, de saber más. 4 gestores de primera, los felicito. He estado desde las 6 de la tarde enchufado, muy prendido a las exposiciones y que realmente son exposiciones de primera. Si ustedes me piden algunas conclusiones, ¿cómo que no? ¿Cómo que no las voy a dar? En primer lugar, ustedes saben de que Gustavo Adamowski tomó la palabra, tocó el tema de emprendimiento y la influencia en la decisión del consumidor. Hicimos un mapeo, hicimos toda hizo toda una explicación sobre los consumidores, la toma de decisiones. Echamos un vistazo a la neurociencia. Él fue muy claro al decir que el emprendimiento es una estrategia que va seguido de una estrategia digital, comercial y, ¿por qué no?, de recursos humanos. ¿Correcto? También dio algunos ejemplos de emprendimientos conocidos mundialmente, como Starbucks, Netflix, Amazon. También acá en Perú, como que no, tenemos emprendimientos muy exitosos y que se han sabido sostener con el tiempo, como por ejemplo Lindley con Inca-Cola, Wong, Topitop, etcétera, etcétera. Entonces, yo me quedo con una frase que dijo Gustavo, que hagámoslo todo con pasión y con emoción, ¿correcto? Luego nos viajamos a Brasil, ¿no? A la tierra de nuestro amigo Fernando Borsato, ya es viejo conocido por nosotros, tuve el placer de conocerlo de manera personal en CIFA 2019, una persona muy entendida, una persona que sabe su tema y que es muy apasionado, un tema muy importante para el desarrollo de la profesión. Fernando también nos decía, él trató el tema de los modelos y negocios sostenibles, que existen negocios que se han desarrollado y que se han sostenido con el tiempo, claro que sí. Ahora ya se están incursionando en negocios referidos al ecosistema,
pero sí me dejó algo preocupado cuando enseñó el mapa de la pobreza y que nosotros estamos situados en un séptimo lugar, o noveno me parece, con un 23.9% que son pobres, muy pobres y extremadamente pobres. Entonces eso nos deja una lección de que hay muchísimas cosas por hacer y ahí se cumple el dicho de que la educación puede vencer la pobreza. Yo saludo también que la ONU, dentro de sus prioridades, también contempla el tema del hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, temas inimaginables hace algunos años, ¿no? Y el tema del agua, la energía, etc. Pero también es importante señalar que algunas empresas ya están trabajando en algunos temas que también son inimaginables. En el tema de Adidas, que ya, según hacía referencia, que ya está comenzando a hacer sus productos gracias a los plásticos que son arrojados al mar, ¿no? Cosa que ni yo ni nadie se podía imaginar. El tema de Dell, el tema de Netflix, etcétera, etcétera. Luego de Brasil, nos pasamos a Colombia, muy cerquita, ¿no? Muy cerquita, cuando habló Gustavo del emprendimiento disruptivo. Si yo hubiese cerrado los ojos y Gustavo nos transportó a un mundo que posiblemente lo hubiésemos imaginado como algo lejano, ¿cierto? Pero ya nos está tocando la puerta. Qué cosa increíble, ¿no? Hablar sobre la tecnología espacial, hablar sobre las impresiones 3D, sobre los ADN, energías renovables, ¿no? Drones para sembrar en la agricultura, internet para las cosas. Qué cosas para increíbles que se están viendo, que se van a ver, y que todo esto va asociado con la Cuarta Revolución, un tema muy importante, un tema muy en boga en la actualidad. Luego pasamos de Colombia, nos pasamos a nuestro querido Perú con nuestro querido Guillermo Quintana, a quien yo no tenía el gusto de conocerlo. La verdad que me he quedado muy satisfecho. Espero que la Universidad de San Martín pueda contar contigo con mucha más frecuencia, Guillermo. Eres un experto, un gestor, eres un experto en tema de franquicias. Has hablado muy claramente sobre el tema de franquicias, sobre un tema al menos personalmente desconocido, en el tema de las microfranquicias, ¿no? Que a veces algunas personas se puedan imaginar que tienen que tener un tremendo capital para comprar una de ellas o para adquirir una de ellas. Entonces, el tema de la franquicia no somos ajenos a ello. En todos los rubros tenemos franquicias en el rubro de lavanderías, de gimnasios, de peluquerías, ¿no? De comida rápida, etcétera. Y que yo me quedo con algo que tú dijiste, estimado Guillermo, que cada 3 minutos se abre una microfranquicia, ¿cierto? Es un tema no menos importante. Bueno, yo quiero ya terminando agradecerles a todos los alumnos. No se olviden del tema de la gestión del conocimiento. Podemos comenzar a hacerla, chicos, definitivamente. Mi abrazo, mi saludo a cada uno de ustedes, también a los docentes. Mariela, te reitero y te felicito por tu trabajo impecable, has estado hoy día, y también a todos los gestores del conocimiento, a Waldo Gustavos, a Guillermo y a nuestro querido Fernando. Buenas noches, que tengan y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Hugo. Bien, estimados participantes, hemos llegado al final de la jornada del día de hoy, luego de 8 interesantes ponencias, 4 en la mañana y 4 en la noche, tarde-noche, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos volvemos a reunir el día de mañana a las 9 de la mañana, hora exacta. Saludos a nuestros amigos de México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Brasil y Francia, que sé que han estado conectados también con nosotros. Tengan todos muy buenas noches. Hasta pronto.